¿Me escuchan, muchachos? ¿Cómo están? Hola, doctora, ahí se escucha. Listo, perfecto. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Cómo están? Sí. Hola, doctora, ahí se escucha. Perfecto. Hola, doctora. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Tienes un hay un eco? ¿Ya mejoró? Sí, ¿todos me lo escuchan? Listo. Bueno, entonces, para iniciar este congreso quiero dar una bienvenida. Entonces, bienvenidos todos. Mi nombre es Anelice Velasco, soy de la Vocalía de Asuntos Internacionales y soy la presidenta de este congreso. De parte de ACOME, Capítulo Bogotá, junto a las Vocalías de Asuntos Internacionales, Convenios y Educación Médica, queremos presentarles el primer congreso de recursividad en salud, el cual se va a llevar a cabo desde los días 9 al 12 de diciembre a partir de las 5 p.m. Quiero agradecerles a todos los organizadores: Santiago Quiroz, vocal de convenios; Sara Higinio, vocal de asuntos internacionales; y Juan Camilo Soler, vocal de educación médica; y a todo el comité por todo el compromiso y toda la dedicación para que esto fuera posible. Muchas gracias además a los doctores invitados por habernos regalado un espacio y un poco de su tiempo para acompañarnos todos los días y enseñarnos. Y muchas gracias a todos ustedes por participar de este congreso. Esperamos que lo disfruten mucho y aprendan aún más. Quería comentarles que tenemos premios súper interesantes para ustedes que van a ser sorteados al finalizar cada día. Entre ellos hay ebooks, cursos, clases y mucho más, entonces no se lo pierdan. El día de hoy quería comentarles que el congreso se va a dividir en dos bloques. El primero con dos temas de cirugía general, que va a ser hasta las 7 y 15 de la noche. Después vamos a tener un espacio de 15 minutos y un segundo bloque que va a ser de ortopedia de las 7 y media hasta las 9 p.m. Después de cada bloque se les va a habilitar un link de asistencia para que porfa no se les olvide llenarlo. A continuación vamos a empezar con la ponencia del doctor Luis Felipe Cabrera, quien ya nos está acompañando aquí. Él es médico y especialista en cirugía general de la Universidad del Bosque, investigador asociado a Colciencias, presidente del capítulo de cirujanos de la Asociación Colombiana de Cirugía, fellow asociado del American College of Surgeons, profesor de cirugía general de la Universidad del Bosque y la Universidad de los Andes, y cirujano de la Fundación Santa Fe de Bogotá y los Cobos Medical Center. Entonces, bienvenido, doctor, el espacio es todo suyo. Doctor, no logramos escucharlo, disculpe. Qué pena, doctora Velasco, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, doctora, ahí lo escuchamos perfecto. Perfecto, muchas gracias por su presión. Y vamos a iniciar aquí con el... Ya voy a compartir pantalla para poder iniciar. Perfecto. Bueno, nuevamente, pues, muchas gracias a la doctora Velasco y a todos los organizadores de este congreso por su invitación. Para mí es un honor estar aquí, poder hablarles al futuro de la cirugía y al futuro de la medicina colombiana, que son los estudiantes de nuestro país. Y vamos a hablar, pues, sobre este tema tan importante que es la atención inicial del trauma basada en el Advanced Trauma Life Support, que es el ATLS, el ATLS, ¿cierto? Que es el curso el curso institucional de la American College of Surgeons, y vamos a hablar sobre la aplicación
de los principios de la TLS, pero con recursividad. No vamos a hablar claramente a tocar todos los puntos de la TLS, porque pues primero no saldríamos del tiempo, y segundo, pues claramente no va al caso del tema del Congreso ni de la charla. Esas son mis credenciales, que ya las presentó la doctora Velasco, y no tengo ningún disclosure o preexistencia para esta charla. Inicialmente es importante que sepamos como estudiantes que el ATLS es un conjunto de acciones, las cuales son rápidas, salvadoras y solo las indicadas. Usted no debe en trauma nunca hacer más de lo que necesita el paciente, porque sobretratar a los pacientes en trauma los pone en riesgo de entrar aún más fácil a la triada de la muerte, que recordemos que es acidosis, coagulopatía e hipotermia, y de que vayan o que puedan fallecer. Por lo tanto, menos es más. Less is more siempre en trauma. Listo, no lo olviden. Aquí tenemos la definición global de trauma, que como lo define el Comité de Trauma de la American College of Surgeons, es cualquier injuria causada por un objeto físico o mecánico en el cuerpo humano. Entonces, de esta forma, es importante recordar que el ATLS consta de cinco pilares, los cuales se resumen en el ABCDE, ¿cierto? Y que tenemos A para la vía aérea, B para la respiración y la ventilación, C para la circulación y el control de la hemorragia o bleeding control, D para el déficit neurológico y E para exposición o control del ambiente que pueda llegar a continuar hacer que se persista la lesión en el paciente, la lesión traumática. Sin embargo, esta forma en la cual las organicé aquí es vital que la reconozcan, porque nos hace ver que definitivamente la atención del trauma no es una atención horizontal o vertical, sino que por lo contrario es una atención completamente cíclica y simultánea, ¿sí? Entonces, nunca para la atención del paciente en trauma, usted lo debe estar revalorando permanentemente y ese ABCDE debe volver a hacerlo cada vez que revalore a su paciente. Y aquí nuevamente tenemos el ABCDE, entonces vamos a comenzar con el A. En el A tenemos la vía aérea, ¿cierto? Y es muy importante identificar en nuestro paciente si el paciente tiene una vía aérea permeable y si su oxigenación está adecuada. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Debemos examinar la cara y todas las fases del paciente, identificar y examinar la cavidad oral y la orofaringe, remover dentaduras, cuerpos extraños, succionar si hay fluidos como saliva o sangre o mucosidades, ¿cierto? Y definir si nuestro paciente va a requerir o no una vía aérea definitiva, además de inmovilizar la espina cervical. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Es vital que ustedes, como estudiantes y futuros cirujanos y futuros médicos generales que van a ser, ¿cierto? En pocos semestres, en pocos años, el tiempo se pasa muy rápido. Debemos es que saber que el primer paso es claramente preoxigenar a nuestro paciente, monitorizarlo, tomarle signos vitales completos y una pulsoximetría y claramente hacer rápidamente, en menos de 30 a 60 segundos, el triage que recomienda la TLS, basados en la estabilidad del paciente, la cinemática del trauma y las lesiones específicas que indican severidad, que ya vamos a ver algunas que nos interesan para este tema específico de recursividad en trauma, y también definir si su paciente es alguna edad especial o grupo etario especial, como los ancianos, las embarazadas o la población pediátrica. Y de esta forma, si podemos ventilar a nuestro paciente fácilmente o no requiere una ventilación asistida por máscara extrafacial y se puede oxigenar fácilmente, pues claramente nuestro paciente no va a requerir ninguna evaluación adicional. Pero si no es posible oxigenarlo, y definitivamente, a pesar de poner la máscara extrafacial, no es posible oxigenarlo o ventilarlo con el ambu, hay que ir preparándonos para establecer una vía aérea definitiva, que eso ya lo vamos a ver cómo lo podemos hacer de forma recursiva. Evalúe la anatomía básicamente para poder de establecer si su paciente tiene predictores de vía aérea difícil, y eso lo vamos a hacer fácilmente y rápidamente con la estrategia Lemon o la mnemotecnia Lemon, que ya se las voy a desglosar. Y de esta forma vamos a definir si nuestro paciente requiere una vía aérea definitiva quirúrgica o
o solamente por una viadera definitiva con una intubación orotraqueal y ya poder pasar a una secuencia de intubación rápida y definir si se fracasa en la posibilidad de intubar a nuestro paciente y no tenemos dispositivos de intubación avanzada, pues pasará nuevamente a, por último, a definir una vía aérea quirúrgica definitiva. Entonces, aquí tenemos la neumotecnia Lemon. Es importante que todos ustedes como estudiantes la recuerden, porque con estos principios y estos conocimientos básicos son los que realmente ustedes como estudiantes y futuros médicos generales en urgencias van a salvar vidas en sus rurales trabajando de urgencias, de reanimación. Entonces, básicamente, la neumotecnia Lemon consta de L para examinar externamente cómo está. Claramente, si nuestro paciente tiene un estallido facial o un trauma facial severo y tiene deformada completamente su cavidad oral, pues va a tener un predictor de vía aérea difícil. Después, evaluar la regla del 3-3-2, que como podemos verla aquí en las imágenes, tenemos que, primero es que le quepan en su cavidad, en su apertura oral, sea mínimo 3 dedos de sus primeros 3 dedos. Después, que tenga una distancia tiro-mentoniana de mínimo 3 dedos. Y por último, que tenga una distancia ioideo-mentoniana de mínimo 2 dedos. Esto nos va fácilmente a prepararnos para saber si nuestro paciente va a tener una intubación difícil o lo vamos a intubar fácilmente, a pesar de que no tengamos una curva de aprendizaje muy experta. Y después seguimos con la M, que es el Malampati. El Malampati básicamente nos habla de una clasificación de predictor de vía aérea difícil según la identificación o no a la inspección de la orofaringe de los pilares amigdalinos y la úvula y el paladar blando. Entonces, aquí vemos como un Malampati 1, que es el más fácil de intubar, ¿cierto? Se podemos ver los dos pilares amigdalinos, la úvula y el paladar blando, pero en aumento de la severidad disminuye la posibilidad de ver cualquiera de estas estructuras hasta un Malampati 4, que ya no es posible ver ningún pilar, ni la úvula y ni siquiera el paladar blando. Entonces, ¿qué es vital que ustedes como estudiantes y como médicos generales y futuros cirujanos que van a hacer reconozcan en un paciente en la A del trauma en el ATLS? Importantísimo que ustedes definan y tengan muy claro en sus esquemas mentales de tratamiento para el trauma cuándo hay que proteger la vía aérea y cuándo definitivamente vamos a tener que prepararnos para establecer una vía aérea definitiva y tratar de intubar a nuestro paciente. Entonces, claramente las fracturas maxilofaciales severas, que hay riesgo de aspiración por sangrado o emesis y de broncoaspiración y obstrucción de la vía aérea, lesiones en cuello como hematomas pulsátiles y expansivos por lesiones vasculares que van a desviar la tráquea, a comprimirla y van a evitar que haya una buena oxigenación al obstruir el tracto de paso del aire a nivel del cuello, lesiones por o quemadura por gases que van a quemar toda la vía aérea superior e incluso la inferior y van a generar edema en los tejidos y van a generar obstrucción. Esto lo vamos a sospechar si nuestro paciente tiene estridor o cambio súbito de su voz. Y claramente el trauma craneoencefálico es severo, que va a generar deterioro en los centros respiratorios a nivel del tallo y van a generar paro respiratorio o incluso cardiorrespiratorio. ¿Y cuándo vamos a tener que ventilar a nuestro paciente? Cuando tenga signos como la taquipnea, ¿cierto? Hipoxia, hipercapnia, cianosis clínica, que esté desorientado, agitado y combativo, que haya un deterioro progresivo en su estado neurológico, que tenga uso de músculos accesorios, o que tenga una respiración abdominal. Y claramente, si hay deterioro clínico agudo, hay que estar listo siempre para todo y poder definir una vía aérea. Sin embargo, hay muchas veces en que la vía aérea es imposible de definirla con una intubación orotraqueal y a pesar de que hay un experto, el cirujano y ustedes, si no cuentan con todos los recursos, deben estar preparados para realizar una cricotiroideotomía o una traqueostomía, una mini traqueostomía como vía aérea quirúrgica definitiva. Porque también pueden fallar los instrumentos con los que ustedes van a realizar esta vía aérea por vía orotraqueal con una intubación. Entonces, básicamente, ¿cómo se debe hacer una cricotiroidotomía? Primero, tener el equipo. Solo necesitamos realmente un bisturí, ojalá un bisturí OAJA 11, que es este que es muy, muy, muy agudo, ¿cierto? Una jeringa de ESC, claramente nuestra cánula
de traqueostomía o idealmente para cricotiroidotomía, si no tenemos esas cálculas especiales, contar con un tubo pediátrico 6 o 5, ¿cierto? Y por último, un adaptador para poder adaptarlo al ambu y un separador. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente hay que hacer una incisión de 5 milímetros entre la chapeta del cricoides y el borde inferior del catiroides tiroides. Ahí está la membrana cricotiroidea y vamos a abrirla con eso, con incisión de 5 milímetros. Vamos a disecar con una pinza de Kelly y inmediatamente máximo 8 milímetros de profundidad vamos a ya estar sobre la membrana cricotiroidea y vamos a poder ya insertar el tubo pediátrico, o de lo contrario, si no contamos con estos implementos, vamos a poder tomar un Yelco 14, ponerlo a través de la piel sobre la membrana cricotiroidea, ¿cierto? Y ese yelco, retiramos la aguja, queda el yelco adentro y vamos a conectarle una jeringa de ISC, la cual le quitamos el émbolo y la cortamos por la mitad, y ahí ya le podemos conectar este adaptador que va a ir al ambu para poder ventilar al paciente por jet, mientras podemos obtener ya una vía aérea definitiva por el cirujano o ampliar ya la cricotiroidotomía para poder poner el tubo pediátrico. Listo, y por el otro lado tenemos la mini traqueostomía, pero definitivamente ese procedimiento sí requiere más de abordaje quirúrgico por un cirujano, ya que hay riesgo de lesión de la vena yugular anterior o del tiroides. Otra cosa muy importante, la A, que debemos tener en cuenta es que a pesar de que nos falte en nuestras ambulancias en el rural o en sitios alejados en la provincia, ciertos municipios o veredas muy alejadas de cascos urbanos donde no contemos con un cuello Filadelfia, todo paciente con trauma, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene riesgo de tener un trauma raquimedular a nivel de la columna cervical, por lo cual debemos inmovilizarla mínimo con un cuello Filadelfia, pero si no lo tenemos, lo podemos hacer con la maniobra de tracción cefálica e inmovilización entre nuestros muslos, como se ve aquí en la imagen. Después tenemos la B de ventilación, en la cual nos vamos a concentrar más que todo en identificar las 5 lesiones potencialmente letales del tórax, que ya las vamos a ver. Aquí hay una cosa muy importante y es que a nivel del trauma de tórax, el ATLS 2018 en su 10ª edición, que es la más actualizada hasta el momento, hizo un cambio grandísimo y es que retiró de las, mira, aquí vemos la edición 9, que fue entre el 2012 y el 2013, donde todavía el tórax inestable y la contusión pulmonar severa se consideraban una lesión potencialmente letal del tórax. Pero basado en las bases de datos de trauma de los Estados Unidos, se evidenció que las personas se morían más con la lesión del árbol traqueobronquial y no por el tórax inestable. Por lo tanto, se sacó el tórax inestable de esas lesiones potencialmente mortales y ahora tenemos la lesión del árbol traqueobronquial. Y recordemos que siempre se nos pasa, es que también la obstrucción de la vía aérea superior es la 6ª lesión potencialmente letal del tórax. Entonces, con esto, aquí les quiero mostrar, estos casos son míos, hay previa autorización de los pacientes. Aquí tenemos, para que nunca lo olviden, a veces uno lamentablemente lee las cosas en los libros, pero nunca las reconoce porque nunca las ve en los hospitales. No todos los hospitales tienen alto volumen de trauma y podemos pasar de no reconocer algunas lesiones potencialmente letales del tórax si no las vemos. Aquí tenemos claramente un tórax inestable. Ya se los voy a poner acá. Segundo. Me les pido disculpas, pero no lo deja reproducir. Pero siguiendo con el tema, tenemos que tórax inestable, a pesar de que, como se los dije, ya la 10ª edición lo retiró de las potencialmente letales o mortales del tórax, es vital que ustedes lo conozcan como futuros médicos generales de urgencias que van a ser, o sea, la primera línea de respondedores en el trauma, porque en Colombia sí tiene una incidencia
frecuente debido a los accidentes de tránsitos tan agresivos. Entonces, recordar que tórax inestable se define como mínimo 3 o más fracturas en 2 o más segmentos, o sea, en 2 o más líneas, como la línea medioclavicular derecha y la línea paraesternal, que tenga 3 o más fracturas en el segundo, tercero, cuarto y quinto, a cada lado, en cada línea, en cada segmento, y eso haga que ese segmento quede volando, ¿sí? Por eso se llama en inglés flail chest o bolet torácico, y eso hace que ese segmento del tórax quede volando y haga ventilación paradójica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el paciente inspire, ese segmento que está volando, que está libre, va a hacer expiración y se va a contraer y va a generar mucho dolor y puede llegar a generar falla ventilatoria, asociado claramente a que por el mecanismo de alta energía de la cinemática del tórax inestable va a haber asociado una contusión pulmonar que puede llevar a nuestro paciente a falla ventilatoria. De esta forma, el manejo ideal para el tórax inestable inicial para ustedes como futuros médicos generales es analgesia plena y oxígeno suplementario, analgesia mixta idealmente con opioides y AINES, pero que su paciente tenga el menor dolor posible. Y posteriormente, incluso si no mejora la oxigenación con la analgesia y el oxígeno suplementario, ese paciente requiere una intubación orotraqueal y en las próximas 48 a 72 horas una fijación temprana con osteosíntesis de las fracturas costales. Aquí tenemos un neumotórax abierto. Este sí funciona, perfecto. Y vemos cómo, miren cómo esta lesión mide más de 3 centímetros, ¿cierto? Que es 2 veces el diámetro de la tráquea. Y vemos cómo sopla, y genera, ¿cierto? Sopla y genera una traumatornea una fuga de aire masiva que nos va a generar la siguiente fisiopatología, y es que hace que al haber una lesión de más de 3 centímetros en la pared del tórax, se va a equiparar las presiones entre la presión negativa del tórax con la presión positiva de la atmósfera, y claramente por ley de presiones, de mayor presión a menor presión, va a entrar todo el aire de la atmósfera al tórax, a la cavidad pleural, y nos va a generar un colapso pulmonar con una desviación de la del mediastino y colapso de la unión cavatrial con posterior caída de la precarga y entramos en paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo podemos evitar eso de forma recursiva? Fácil, utilizando un pedazo de una manta térmica, utilizando un pedazo de una bolsa de Viaflex, utilizando fácilmente un pedazo de alguna tela impermeable que tengamos a nuestra mano, de una bata antifluido, por ejemplo, que esté ahí, y lo que hacemos es crear una válvula de 3 vías unidireccional, ¿cierto? La cual la ponemos tapando la lesión, el orificio de la lesión en la pared torácica, y ocluimos solamente 3 lados de ese cuadrado para que cuando el paciente inspire se colapse y no pueda entrar el aire de la atmósfera, pero cuando expire sí se abra y pueda salir el aire que está restando o que está en exceso en la cavidad pleural. También es muy importante que no debemos olvidar que si no tenemos la posibilidad de hacer fácilmente esta válvula unidireccional, porque a veces el paciente está sangrando o tiene muchas secreciones, se vomita, no hay cómo pegar porque la superficie está húmeda, la secamos y otra vez está húmeda y nuestro paciente está en inminencia de falla ventilatoria y de paro, pues podemos hacer una cosa muy importante que se utiliza también para neumotórax a tensión, que es la finger toracostomy, que es la toracostomía de dedo. ¿Y qué básicamente qué es? Aquí vemos cómo se hace el proceso para un neumotórax a tensión, en el cual se hace la incisión en el triángulo de seguridad de 2 a 3, de 2 centímetros, disección roma hasta sobre el borde superior de la costilla inferior o del arco costal inferior hasta la cavidad pleural, y al liberar la presión, al liberar el neumotórax, metemos nuestro dedo para crear la válvula temporal, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? En el neumotórax abierto ya está abierta la incisión, lo que debemos hacer rápidamente es con guantes, claramente siempre con guantes, primero nos debemos proteger siempre nosotros antes de poder atender con seguridad a nuestros pacientes, y con 1 o 2 dedos, incluso con 3, ocluimos la herida que está generando el neumotórax abierto y la tapamos, y cada vez que el paciente presente disnea, liberamos un solo dedo para que se libere el aire que está sobrante y otra vez la ocluimos, ¿sí? Hasta claramente llegar a un segundo nivel o a un sitio donde tengamos la capacidad de suturar esa pared torácica por planos y ponerle un tubo a tórax al paciente, una toracostomía de drenaje cerrado, que va a ser el manejo definitivo de nuestro paciente.
Después tenemos el de motórax masivo, que recordemos que motórax masivo se define a nivel global como la salida de 1500 cc al paso de la toracostomía de drenaje cerrado o más de 200 cc por hora en las próximas 3 horas después de usted haber colocado un tubo a tórax. Realmente es un diagnóstico postoperatorio, postprocedimiento, ¿cierto? Pero que debemos estar preparados para reconocerlo, identificarlo y poder pasar a nuestro paciente a toracotomía. Esa definición está variando y prontamente va a cambiar a bajar a 1200 cc o al paso o 1000 cc más 100 cc en la próxima hora o media hora, pero por ahora la definición global es 1500 al paso, ¿listo? ¿Y qué debemos hacer? Fácilmente recordar que, como se los dije, es un diagnóstico post procedimiento y aquí debemos identificar rápidamente el triángulo de seguridad, quinto espacio intercostal con línea axilar media o anterior, y ahí debemos hacer nuestra incisión de 1 a 2 centímetros, disección roma sobre el borde superior de la costilla inferior hasta atravesar la pleura visceral, la pleura parietal y llegar al espacio pleural y poder avanzar nuestro tubo para descomprimir. Pero claramente el paso a seguir si nuestro paciente está con ese criterio de 1500 al paso o 200 cc por hora en las próximas 3 horas, es llevarlo a toracotomía. ¿Qué podemos hacer mientras que lo llevamos a un sitio donde le puedan hacer la toracotomía? Porque claramente hay una estructura que está sangrando de forma masiva, entonces no va a resolver de forma espontánea, es clampear el tubo para que la sangre no se pierda y podamos después hacer con esa sangre autotransfusión si es posible. Otra cosa muy importante es que si no tenemos la capacidad para nuestra toracostomía de drenaje cerrado de tener un sistema de fábrica de drenaje de 3 cámaras, como lo es este, que es el PleuroVac que todos conocemos de nuestros hospitales, el cual tiene una cámara que es un reservorio, después una cámara de trampa de agua y después una cámara para presión o succión, ¿cierto? Podemos realizarlo con tarros de mayonesa, que todavía hay en algunos tarros grandes de mayonesa o de salsas en algunas provincias, o si no, como este, con un tarro grande de aceite o 1 a 2 litros, la cual a la tapa le abrimos 2 orificios, ¿cierto? Un orificio es para introducir este que está aquí, este que está acá, que es para crear la trampa de agua, la llenamos hasta un cuarto, pero el tubo que entra por el primer orificio debe quedar 2 centímetros por debajo del agua, porque eso es lo que nos da la presión necesaria de menos 20 milímetros de mercurio para mantener el sello de agua y que el aire entre, ¿cierto? Salga aquí en el sello de agua, pero no vuelva a entrar. No vuelva a entrar a pesar de que haya presión, ¿sí? Y ya el otro es para que este contenido vaya directamente a la toracostomía haga la recolección. Si queremos hacer este mismo sistema de 3 cámaras, simplemente le agregamos 3 tarros más y seguimos con este mismo circuito para poder incluso ponerle succión de forma recursiva. Después tenemos el neumotórax a tensión. Aquí tengo este paciente, un paciente mío, con claramente un neumotórax a tensión directo, ¿cierto? Por una radiografía. Sin embargo, hay que recordar que el neumotórax a tensión generalmente es un diagnóstico que lo debemos hacer de forma clínica y no necesitar una radiografía, pero no todos los pacientes presentan un cuadro tan florido. Esta era un área, programa cortopunzante precordial anterior, al cual le hice la radio, estaba con leve disnea, no estaba tan timpánico y los ruidos estaban levemente disminuidos, pero cuando le hice la radiografía, miren lo que tenía completamente colapsado el pulmón, desviado la tráquea, el esófago y colapsado la unión cavatrial e incluso el ápex y todo el corazón, miocardio estaba desviado, entonces tenía claramente un neumotórax a tensión. Entonces aquí vemos qué pasa en el neumotórax a tensión. Lo que pasa, doctores, es que hay una lesión directa del parénquima pulmonar, que hay una lesión de los alveolos y hay una fuga o una fuga alveolo pleural y esta fuga no tiene por dónde liberar presión. Entonces se va acumulando aire con cada inspiración y cada expiración hasta que ese aire supera la presión del pulmón, de expansión pulmonar, y se colapsa completamente el pulmón y después se colapsa el mediastino y se desvía y genera nuevamente lo mismo que en el neumotórax abierto, colapso de la unión cavatrial, caída de la precarga y paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, aquí tenemos, hay un cambio, y este es un cambio muy grande, aquí vemos esta descompresión hacia el segundo espacio intercostal con línea medioclavicular, pero este es un cambio que la nueva edición de la TLS recomienda que ya no se debe hacer en el segundo espacio intercostal con línea medioclavicular,
para descomprimir estos pacientes, porque hay más riesgo de que usted pueda lesionar o el miocardio o que pueda lesionar las subclavias. Entonces, ahora lo que se recomienda es que se utilice nuevamente la misma ubicación del triángulo de seguridad, ¿cierto? Que aprovecho para recordarlo, el triángulo de seguridad está dado por el pectoral mayor, el borde lateral del pectoral mayor, el borde medial del dorsal ancho y una línea que se cruza entre ellos dos a través del quinto espacio intercostal hacia la mamila. Y aquí tenemos nuestro triángulo de seguridad, donde es de seguridad porque es donde menos estructuras hay, donde la pared torácica tiene menos grosor. Entonces, aquí podemos ya, utilizando un Yelko 14, descomprimir a nuestro paciente de forma perpendicular, guiándonos por el borde superior de la costilla inferior, del arco costal inferior, para proteger y no lesionar el paquete vascular nervioso del arco costal. Sin embargo, ahí no acaba. Después de descomprimir a nuestro paciente, doctores, debemos crear una válvula unidireccional o un sello de agua para que el aire no vuelva a entrar por el yelco, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Hay tres mecanismos básicos. Uno es con un dedo de guante, ¿cierto? El cual cortamos uno de los dedos de nuestro guante de manejo o estéril y le atravesamos o le amarramos, como aquí lo atravesaron, hacia la punta del dedo, o se lo amarramos hacia la base del dedo al adaptador Luer del yelco. Y si lo hicimos de esta forma, hay que hacerle una ranura de más o menos 5 milímetros a la punta del dedo, o si lo hicimos esta, pues ya no necesitamos de hacer ningún corte porque ya la base está abierta. Pero lo que pasa es que se crea una válvula direccional porque cuando el paciente inspira, sale aire, pero cuando expira y aumenta la presión negativa del tórax, se colapsa ese dedo de guante y tapa el orificio para que no entre más aire de la atmósfera, ¿cierto? La otra forma es conectar eso a un equipo de macrogoteo, el yelco que está en el tórax a un equipo de macrogoteo, y meter el extremo distal del equipo en un tarro con solución salina o agua estéril que quede sumergido, y creamos un sello de agua como en la toracostomía de drenaje cerrado. O por último, el que utilizan en trauma de guerra, que es conectarle al yelco que está dentro del tórax una llave de tres vías, y lo que hace es que va el médico debe ir monitorizando a su paciente. Y cada vez que el paciente refiera otra vez disnea, usted abre la llave de tres vías para que se descomprima el neumotórax, y apenas se le quita la disnea, la cierra otra vez. Y eso es lo que hacen los enfermeros de guerra. Van con su herido y cada vez que él refiere disnea otra vez, abren la llave y después la cierran, hasta llegar al sitio donde claramente le pongan el manejo definitivo, que es una toracostomía de drenaje cerrado, ¿cierto? 85% de las lesiones en el tórax se manejan con una toracostomía de drenaje cerrado. Nunca subestimen ese procedimiento y siempre en la importancia que se merece por lo que les acabo de contar. Y como se los decía, pues este neumotórax atención debiera diagnosticarse de forma clínica. ¿Y cómo lo podemos diagnosticar? Básicamente porque en el neumotórax atención los ruidos respiratorios están disminuidos, hay una percusión hiperresonante, la posición traqueal clínicamente se puede ver desviada al lado contralateral, hay ingurgitación yugular por el colapso de la unión cavatrial y que no permite que el retorno venoso que viene del cuello y de la parte superior del tórax llegue al corazón, y por último hay un hemitórax que no se mueve y el otro sí, y de esa forma vamos a poderlo diferenciar con el hemotórax masivo y clínicamente actuar rápido y realizar una descompresión clave como se los acabo de mostrar. Aquí tenemos en nuestra siguiente lesión potencialmente letal del tórax, que es un taponamiento cardíaco. Este es un paciente mío llegó con signos de taponamiento cardíaco, triada de Beck, una herida precordial anterior inestable y con signos de taponamiento cardíaco, velamiento de los ruidos, hipotensión e ingurgitación yugular. Y ahí vemos cómo le hice una toracotomía anterolateral izquierda, ¿cierto? Y realicé una sutura del miocardio. Es básico que antes de realizar la sutura, usted debe hacer la toracotomía, liberar el taponamiento, ¿cierto? O sea, abrir el pericardio siempre de forma perpendicular para no lesionar los nervios frénicos, y después de abrirlo, poner rápidamente su dedo índice sobre la lesión del miocardio para realizar un control inicial del sangrado y que el corazón vuelva a poder nuevamente a contraerse y salga del paro. Bueno, y ya después, con corazón batiente, pasa usted a hacer una sutura con puntos en U para no ligar las arterias coronarias, como lo estamos viendo aquí.
Usted puede utilizar pledgets o contra pledgets, que son, pueden ser de Dacron, o pueden ser de pericardio, o pueden ser de pleura. Depende del, generalmente se recomienda cuando el paciente es hipertenso o tiene alguna cardiopatía, porque eso hace que el tejido del miocardio sea menos resistente. Pero en este caso era un paciente joven sano que no requirió ningún refuerzo. Y aquí vemos cómo funciona el taponamiento cardíaco. ¿Cómo funciona? Básicamente hay una lesión grado mínimo, grado 2 en la adelante, en la cual es una lesión parcial o completa del miocardio, ¿cierto? De toda la espesor del miocardio, que genera que hay una fuga o un sangrado al espacio pericárdico, y como el pericardio no tiene por dónde liberar este fluido, en este caso que es sangre, al aumentar con cada contracción va a haber más sangrado, y ese sangrado va a terminar aumentando la presión intrapericárdica hasta colapsar primero las cavidades derechas, que manejan menos presión, y después, por último, las cavidades izquierdas. Por eso lo primero que se ve comprometido es la precarga y claramente la diástole. De esta forma, es vital reconocer a estos pacientes y enfocarlos básicamente con una clasificación que siempre recomendamos. Espera, me voy a devolver. Que son las heridas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Recordemos que la región precordial está porque es una zona de tamizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que es una zona que puede ser variable y que depende, puede aumentar la zona de precordial o disminuir o incluso ser posterior también. ¿Y eso por qué? Porque depende de la agresividad de nuestra población, depende de la cinemática con la que se estén hiriendo. Por ejemplo, si es trauma de guerra, claramente va a requerir también una zona precordial posterior. Y de esta forma, recordémosla, que es línea medioclavicular, la que más utilizamos aquí en Bogotá, línea medioclavicular derecha, línea infraclavicular, línea axilar anterior y una línea que cruce los dos arcos, los dos rebordes costales, que incluya el epigastrio. Bueno, entonces si nuestro paciente está estable, tipo 1, no tiene signo de taponamiento cardíaco, va para la radiografía de tórax inicial y de control y posteriormente una eco de saco pericárdico. Si no hay eco de saco pericárdico, entonces va para la ventana pericárdica. Tipo 2, si está inestable o con signo de taponamiento cardíaco, debe ir inmediatamente a sala de cirugía y toracotomía anterolateral izquierda. Tipo 3, que es el in extremis, el paciente que ya está al extremo de la vida, al extremo de la muerte. Y ese paciente, sí, depende. Si su paciente hizo paro presenciado, toracotomía de resultación. Si hizo paro presenciado al personal APH, o sea, al de la ambulancia, toracotomía de resultación. Pero si hizo paro y nadie lo vio y lo recogen sin signos vitales, ese paciente es un paciente que ya está, ya hasta que no se demuestre el contrario, está muerto, y hay que hacerle reflejo de tallo para ver si todavía hay paciente o no. Bueno, reflejo corneano, reflejo carinal, básicamente para saber si hay que hacerle algún tratamiento adicional o simplemente, lamentablemente, llevarlo a la morgue para una necropsia por una muerte traumática. Y aquí vemos rápidamente los pasos para una toracotomía de resucitación, que es toracotomía anterolateral izquierda, liberación del taponamiento, poner el dedo en la herida miocárdica, ¿cierto? Para que el corazón pueda seguir batiendo nuevamente. Después, un clampeo distal de la aorta a nivel de la unión esofagogástrica en toda donde finaliza el esófago y está el límite del diafragma inferior, y posteriormente un masaje pericárdico directo, y también se puede ver asociada a un empaquetamiento del tórax o un twist, una torsión del ilio pulmonar si es necesario para controlar el sangrado. Aquí vemos una maniobra recursiva que ustedes pueden utilizar, doctores, como futuros médicos generales y rurales que van a hacer, y es el realizar una pericardiocentesis, ¿cierto? Con una aguja, idealmente un yelco 14, a nivel del subsifoideo, un centímetro por debajo de la apófisis sifoides, con un ángulo de 45 grados y una dirección hacia la articulación acromocavicular izquierda, realizar una punción a ese pericardio que está a tensión para descomprimirlo. Pero claramente esto es una medida temporal, que nos va a dar solamente un momento para poder transportar rápidamente a nuestro paciente y llevarlo a un sitio donde hay una sala de cirugía para poder, y un cirujano que le haga la toracotomía. Bueno, pero es un procedimiento solo para situaciones extremas donde no haya los recursos necesarios. Después tenemos la C, que es circulación, en la cual es definir la perfusión de nuestro paciente por el estado de su piel, la calidad, el llenado capilar, la tensión arterial, ¿cierto?
hacer un control del sangrado, un bleeding control, un B control, ¿cierto? Controlar el sangrado examinante en extremidades y en pliegues, y con compresión, empaquetamiento o torniquetes, y eso ya lo vamos a ver más rápidamente, y claramente reponer ese volumen endovascular que se perdió, ¿cierto? Ese volumen intravascular que se perdió. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Inicialmente con cristaloides, en la TLS 2018 décima edición recomienda, antes se recomendaban 2 litros, pero ahora se recomienda solamente 1 litro, o sea, un BCC para una prueba de volumen inicial, idealmente con lactato de Ringer, no con solución salina, y ver si nuestro paciente responde a volumen parcialmente, o no responde a volumen, y de esa forma saber rápidamente el grado de shock que tiene, si es un shock grado 1, 2, 3 o 4, ¿cierto? Severo, si nos vamos a tener que preparar para una politransfusión masiva. Idealmente esto debería ir ligado con una evaluación con clases arteriales, pero lamentablemente en los rurales o en la provincia, en sitios, en municipios alejados, no tenemos una máquina de clases arteriales, entonces hay que hacerlo con la clínica, con la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y el gasto urinario y el estado neurológico de nuestro paciente. Entonces, es vital que obtengamos rápidamente un control del sangrado, especialmente del sangrado que podemos controlar, especialmente ustedes como futuros médicos generales pueden controlar todo sangrado exsanguinante en extremidades. Bueno, un paciente ya no se debería morir por un sangrado exsanguinante en una arteria humeral o en una femoral. ¿Listo? Eso es importantísimo. A diferencia, claramente, de un sangrado exsanguinante en grandes vasos torácicos o en grandes vasos abdominales, que es imposible de controlar en un ambiente pre-sala de cirugía, ¿sí? Y aquí vemos, miren, el cambio que les comentaba para que nunca se les olvide, ya no es 2 litros, sino 1 solo litro, y eso es vital porque los cristaloides mal manejados matan a los pacientes porque les aumentan el riesgo de coagulopatía dilucional y hemodilución, porque no estamos reponiendo transportadores de oxígeno, que es hemoglobina, sino simplemente una solución isotónica o levemente hipotónica como la solución salina. Y aquí vemos claramente lo que tenemos que hacer. 3 pasos básicos. Controlar el sangrado exsanguinante en extremidades rápidamente, monitorizar a nuestro paciente y obtener una tensión arterial y canalizarlo con 2 Yelcos 14, ¿cierto? En venas periféricas, nunca un central. El catéter central no sirve para infundir grandes volúmenes de forma rápida porque tiene una distancia muy grande y un diámetro muy pequeño. Eso hace que genere mucha resistencia al flujo del fluido, en este caso, o de sangre o del líquido, y no vamos a poder reanimar rápidamente a nuestro paciente. Y esto nos lleva a esta maniobra recursiva o este protocolo recursivo que es el Stop the Bleed. Stop the Bleed es un protocolo que nació con los tiroteos de Las Vegas el año pasado en Estados Unidos, en donde se dieron cuenta que más del 50% de los pacientes fallecieron por trauma penetrante exsanguinante en extremidades y que la persona que los podía haber salvado era la que estaba al lado, que los hubiera podido haber ayudado fácilmente con identificar el sangrado. Miren, primer paso, hacer compresión primero directa con sus manos. Si no para, usted debe pasar a empaquetarlo. No tiene con qué empaquetarlo, rompa la ropa y empaquételo con esa tela. Ahí en este momento es una herida sucia que no importa el riesgo de infección. Necesitamos descontrolar el sangrado, que es lo que realmente va a matar a su paciente. Y por último, si no para el sangrado, 4 dedos, o sea, 4 dedos o 4 a 5 dedos por encima de la lesión, siempre por encima, no por debajo ni en el medio, por encima de la lesión, aplicar un torniquete. Bueno, un torniquete del cual debemos ajustarlo hasta cuando él pare el sangrado, no importa el dolor que le generemos al paciente, eso le va a generar mucho dolor, le ponemos analgesia, pero hay que apretarlo hasta que pare el sangrado. El dolor va a ser severo, pero debemos parar el sangrado. Prima la vida del paciente antes que la de la extremidad. Nunca se les olvide eso. Y anotar el tiempo y la hora, porque recordemos que una extremidad tiene hasta 3 a 6 horas de isquemia antes de desarrollar necrosis. Y ese es el tiempo que tenemos para trasladar a nuestro paciente a un sitio donde le puedan prestar atención, hacer una exploración vascular y resolver el trauma que lo está exsanguinando. Entonces, nunca se les olvide esta maniobra tan recursiva que es el Stop the Bleed y que realmente va a salvar vidas. En los Estados Unidos, los niños en jardín ya saben manejar los kits de Stop the Bleed y ya saben manejar un torniquete tipo CAT de táctico de militar en sus colegios para salvar a sus compañeros de 3, 4 años. Entonces, ustedes también lo pueden hacer de forma recursiva. Y aquí vemos, miren, este trauma vascular después de haber llegado con un torniquete de 4 horas porque estaba muy alejado en zona rural. Me llegó a mí, tenía una lesión en la arteria y el torniquete estaba casi que en la axila
5-2 por encima, como debe ser, y le pude reconstruir su arteria humeral con un injerto de safena autólogo. ¿Listo? Entonces, salvan vidas de forma recursiva, fácil y de bajo costo. Y ya por último, recordemos que hay que estar reevaluando a nuestros pacientes, hay que reanimarlos adecuadamente, siempre y cuando tengamos un control adecuado del sangrado sinésico sanguinante en extremidades. De lo contrario, idealmente recomendamos mantener la reanimación hipotensiva, especialmente si estamos reanimando con cristaloides y tenemos un sangrado en torso, ¿cierto? Donde son zonas no compresibles o no empaquetables de forma externa, prepararnos para poner ácido tranexámico, ¿cierto? Reanimación temprana con el protocolo de politransfusión masiva con sangre, glóbulos rojos y plasma fresco congelado, y siempre tratar de evitar esa triada letal y trasladar a nuestro paciente rápidamente. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Y quedo atento a las preguntas que tenga el auditorio. Doctor, ya hay algunas preguntas aquí en el chat que le han hecho algunos de los alumnos. No sé si quiere que yo la lea, igual ahí se está viendo en el momento. Entonces dice, de Paola Andreina López. Buenas tardes, doctor. Tengo una duda. Ante un Glasgow menor de 8 puntos, ¿cómo puedo asegurar la vía aérea? ¿Máscara laríngea o tubo endotraqueal en intubación rápida? Sí, esa es una muy buena pregunta. La máscara laríngea es un dispositivo supraglótico, nunca se les olvide. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se debe utilizar, a menos de que sea la última opción, en un estómago lleno. ¿Y qué es estómago lleno? Todo paciente que tiene trauma. O sea, usted como un paciente con trauma, hasta que no se demuestre lo contrario, su paciente no tiene ayuno y tiene un estómago lleno. Eso quiere decir que el riesgo de broncoaspiración es supremamente alto. Por lo tanto, no se recomienda nunca utilizar máscara laríngea. Siempre intubación orotraqueal, ¿cierto? Con tubo endotraqueal y, o si no, una traqueostomía o una cricotiriotomía. Listo, doctor. Ahora otra pregunta también de Paola Andreina López. Y la pregunta es, ¿podríamos utilizar en un tórax con trauma penetrante placas de radiografías para crear una entrada y salida controlada de presiones? Sí, de acuerdo, sí, se puede envolver la, si tienen todavía ese mecanismo de las láminas de radiografía impresas o antiguas, las pueden envolver para crear y simular un tubo a tórax, ¿de acuerdo? Sí, se puede. Y si no tienen toracostomía de drenaje cerrado, le pueden hacer lo mismo con el dedo de guante para que se colapse mientras que el paciente llega a donde le puedan hacer un sistema de drenaje cerrado, o si no, utilizar la toracostomía de dedo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. Ahora una pregunta de Adriana Molina. Ella pregunta, en contexto de hemotórax, ¿es pertinente realizar una toracotomía en un primer nivel? ¿Hay algo que se pueda hacer antes de iniciar el traslado primario de ese paciente? Sí, no. Lo que yo les recomiendo es que lo inicialmente que pueden hacer, si tienen los implementos, es una toracostomía de drenaje cerrado, ¿sí? Y porque es la única forma que realmente vamos a confirmar el diagnóstico de hemotórax masivo. Claramente lo vimos que se puede hacer un diagnóstico clínico con percusión, si hay matidez, disminución de ruidos respiratorios unilaterales, pero la única forma de confirmarlo es con el tubo a tórax, ¿cierto? Eso es lo único que podríamos hacer prehospitalario, y claramente, si ya drenó los 1500 y sigue drenando, clampear el tubo para que no siga drenando más y poder tener esa sangre si el traslado es rápido y tiene la disponibilidad en otro sitio de que le puedan hacer una autotransfusión al paciente. Sí. Pero ahí lo que cambia la mortalidad es el traslado. Ahora de parte de María Paula Fernández. La pregunta es, buenas tardes, doctor. ¿Cuál sería el manejo agudo en urgencias de un tórax inestable? El manejo agudo, como se los dije, recordémoslo, y lo que ustedes más van a poder hacer es analgesia, opioides, hidromorfona, morfina, titulada, más AINE, si el paciente no tiene ninguna contraindicación, diclofenaco, dipirona, ¿cierto? Generarle analgesia full,
y oxigenación suplementaria. Ya si el paciente sigue con dificultad o signos de dificultad respiratoria marcados, deterioro clínico y su oxigenación no mejora, intubación orotraqueal. La siguiente pregunta también de María Paula Fernández es: doctor, en caso que la herida sea muy proximal de la extremidad y la opción de torniquete se vuelva más complicada, ¿cómo podemos realizar dicho manejo? ¿Solo se realizaría la presión? No, ahí, esa es una buena, muy buena pregunta. Recordemos que las áreas completamente que son susceptibles de compresión son las distales, ¿cierto? Después, la segunda área que es parcialmente compresible son los pliegues, y ahí los pliegues, claramente que son los inguinales y los axilares, no podemos utilizar torniquete, pero lo que sí podemos hacer es empaquetar y compresión, ¿sí? Ya no solamente compresión, es vital que empaquetemos con todo lo que podamos y empaquetar. Eso es importante. Sí, muy bien. Tenemos otra pregunta de Paola Andreina López. Dice: doctor, ¿hay alguna maniobra para extraer cuerpos extraños atrapados en la laringe o tráquea dentro del ATLS en contexto de no tener anestesiólogo o cirujano de tórax? Lo que recomiendan es que idealmente usted no haga muchos intentos ni lo intente si no tiene la experiencia, no tiene, por ejemplo, una pinza de McGill, ¿cierto? Y un laringoscopio que esté bueno, no debería hacerlo, porque usted puede crear más trauma en la vía aérea, más edema, y eso va a favorecer a que haya más riesgo de obstrucción, o peor aún, puede generar que el cuerpo extraño se vaya hacia distal, ¿cierto? Y empeoremos obstrucción bronquiofuente o la carina por completo y tengamos un colapso y un paro respiratorio puro inminente, ¿sí? Entonces, si evidentemente es la obstrucción es muy superior y usted revisa la orofaringe y no lo ve, no lo intente y mejor haga, defínale una cricotiroidectomía a su paciente para tener una vía aérea definitiva. Listo, ahora de parte de Valentina León Monsalve, la pregunta es: ¿por cuánto tiempo puedo utilizar un Yelco antes de que el paciente requiera un tubo de tórax, en el caso de no tener los implementos para colocarlo? No importa, para un neumotórax de atención puedes utilizarlo sin, no hay límite de tiempo, pero lamentablemente es una puedes utilizarlo 3, 6, 8, 9 horas, 10 horas, lo importante es que estés monitorizando bien la trampa de agua que le hiciste o el sello con el dedo de guante o en la llave de tres vías, y cada vez que el paciente genere disnea, la liberes, ¿sí? Eso es vital para que pues el paciente no vaya a recidivar nuevamente el neumotórax de atención. Pero lo ideal es que ya estemos transportando a nuestro paciente y en 3 a 6 horas ya lo tengan para poderle realizar la toracostomía de drenaje cerrado, pero no hay límite de tiempo, ¿sí? Ahora tenemos una pregunta de alguno de nuestros compañeros de ACOME. La pregunta es: doctor, en caso de manejo de dolor en un paciente con antecedente de drogadicción, ¿hay alguna contraindicación en el manejo? No, ahí lo que prima es la vida del paciente. O sea, es un estado de urgencia e incluso de emergencia e inminencia para que amenaza la vida. Y ahí lo que importa es que le mejore el dolor. Claramente, los pacientes con farmacodependencia van a tener más tolerancia a los opioides. Entonces, yo por eso siempre recomiendo una analgesia mixta, no solamente opioides. Y además, ya vemos lo que está pasando en Estados Unidos hace muchos años, que es la epidemia de adicción a los opioides que hay allá. Entonces, siempre mixta. Sí. Ahora de parte de Juan Pablo Medina, la pregunta es: doctor, ¿cuándo sospechar de lesión de árbol traqueobronquial? ¿Y cuál sería el manejo inicial de esta lesión? Muy bien, entonces la principal sospecha del signo patognomónico de lesión del árbol traqueobronquial es el enfisema subcutáneo masivo, ¿sí? Yo he tenido pacientes que tienen enfisema subcutáneo hasta en las escleras, ¿sí? Hasta en las conjuntivas, perdón. Y eso es el primero. Y después, es que después de que usted le ponga el tubo a su paciente, porque claramente lo que usted va a ver es un pulmón colapsado con un neumotórax gigante, usted le pone el tubo
y lo que va a ver es que su paciente tiene, tiene un neumotórax persistente y una cosa que se llama el signo del pulmón caído, que es the fallen lung sign. El signo del pulmón caído se describió no para trauma, inicialmente no para trauma del árbol traqueobronquial, sino para tumores de los bronquios fuentes. Y es que el trauma en este caso, o el tumor, tapa todo el bronquio. Y en este caso el trauma genera una herida tan grande en el bronquio que hay una fuga tan masiva de aire que nada pasa al pulmón y el pulmón, a pesar de haber liberado el neumotórax, no se expande. ¿Listo? Y ya después lo que hay que hacer ahí, ahí el paciente se va a estabilizar. Lo que hay que hacer ahí es una fibrobroncoscopia y un TAC con reconstrucción 3D del árbol traqueobronquial para ya definir la broncoplastia por toracoscopia abierta para corregir la lesión. Sí. Otra pregunta de María Paula Fernández que dice, doctor, en caso que se encuentre en el lugar al momento del trauma y no se disponga de mecanismos para asegurar la vía aérea en áreas rurales, ¿qué opción se tendría para este aseguramiento? Para no se disponga de qué, perdóname. Si no se dispone de los materiales y mecanismos para asegurar la vía aérea. Ah, bueno, ahí ¿cómo se podría asegurar de otra forma? De acuerdo, ahí en últimas lo que puedes hacer es una cricotiroidotomía artesanal, como la que vimos todos en la primera película de Saw, de Jigsaw, ¿cierto? Y es lo puedes hacer con un, realmente si no hay yelcos, nada, pues nada, con un esfero, le rompes la membrana cricotiroidea y le haces una cricotiroidotomía artesanal traumática. Sí. Sí, es la única opción. Listo, muchas gracias, doctor. No sé si alguien más le tenga alguna pregunta al doctor. Creo que por ahora no hay más preguntas, doctor. Muchísimas gracias por su charla. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo. Ah, bueno, hay una pregunta al final de Milagros Lozano. La pregunta es, ¿en los niños también se usa un yelco número 14? ¿Para qué? ¿Para descompresión? Si es para descompresión o cricotí, sí, no importa, no importa. Si en los niños no hay, o sea, no, en ese caso no hay una yelco menor, sí. De acuerdo. Vale, doctor, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para el doctor? Creo que por ahora no hay más preguntas, doctor. Todos están agradeciéndole que muchas gracias por su participación, por su tiempo. En verdad la charla estuvo muy, muy interesante. Me alegra mucho. Si tienen alguna otra pregunta después, de todas formas, no duden en escribirnos por los chats de WhatsApp y nosotros se las hacemos llegar al doctor para que todas puedan ser contestadas. Claro que sí, ahí estaremos. Bueno, muchas gracias, doctor. Hasta luego, que les va muy bien. Chao. Chao, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Laura González, también les quiero dar la bienvenida a este congreso y darles las gracias por su participación muy activa en el chat. Por ahora vamos a hablar un poco de nuestros patrocinadores, entonces vamos a darle las gracias al Grupo Maltés, a Focus Your Mind y a la Editorial Panamericana pues, por patrocinarnos este gran evento. Por ahora vamos a ingresar a la parte de, vamos a poner unos videitos para hablar de nuestros patrocinadores, entonces los dejamos con la publicidad. Somos Editorial Médica Panamericana, la editorial líder en edición y distribución de contenidos especializados en ciencias de la salud en español. Actualmente, nuestra actividad se centra en tres líneas de negocio: publicaciones, formación y soluciones digitales. Contamos con más de 2.500 títulos publicados. Nos avalan más de 70.000 horas de formación a distancia. Presencia internacional. Estamos en los 22 países hispanohablantes y en Brasil.
Buscamos aliados estratégicos que impulsen la educación en el área de la salud. Por esto, al iniciar un convenio, Editorial Médica Panamericana otorgará descuentos especiales a los miembros de la asociación. Editorial Médica Panamericana asume todos los costos para realizar conjuntamente con la asociación la publicación de libros, la generación de cursos y programas educativos y otras actividades de formación continua y actualización profesional bajo la modalidad online o impresa. Editorial Médica Panamericana acompañará a la asociación en los eventos que realice, otorgando excelentes beneficios a sus asociados durante el evento. Editorial Médica Panamericana hará difusión en sus redes sociales a sus más de 42.000 contactos del convenio establecido y de los eventos que la asociación organice. La cobertura será a nivel nacional. Los afiliados podrán adquirir nuestros productos a través de la página web con envío gratuito y en nuestras oficinas. Contarán con varios medios de pago y fácil financiación para los productos de formación continua. Juntos llegamos más lejos. Editorial Médica Panamericana. La salud, nuestro proyecto editorial. Marta es uno de los tuyos. Es estudiante del MIR. Se esfuerza en todo momento para superarse, como tú. Repasa sus marcas a cada paso, pero no estudia como tú. Porque Marta es ProMIR. Ha encontrado un método. Su método. Buenos días, Marta. Hoy entrenaremos valvulopatías. Actualmente has alcanzado el 60% de la nota máxima en esta asignatura, un 10% superior al resto de los aspirantes. Si alcanzamos el 80%, podría suponer entre 5 y 7 puntos en el MIR y habrás superado tu nota objetivo. ProMIR ha desarrollado el entrenamiento que se ajusta a Marta. Analiza sus fortalezas y debilidades. Se adapta a sus objetivos. Optimiza sus esfuerzos. Muestra la evolución de sus resultados para que Marta tenga claro que alcanzará la plaza que quiere. Hemos volcado 60 años de experiencia en ProMIR y ahora es su centro de alto rendimiento. Por eso Marta es ProMIR. ¿Eres tú ProMIR? Bueno, después de esta corta publicidad queremos decirles que vamos a activar el link de asistencia, entonces para que vayan y lo llenen. No se olviden de que durante la ponencia estuvo pasando una palabra clave que es la que tienen que colocar en el link de asistencia para confirmar que estuvieron en la charla. Queremos aprovechar este espacio para hablar también de la ponente que nos va a estar acompañando el día de mañana. Es la doctora Liliana Bandera. Ella es médico y cirujano de la Universidad Militar Nueva Granada. Es ginecobstetra de la Pontificia Universidad Javeriana. Está especializada en medicina materno-fetal en la Universidad de Barcelona. Y es candidata a magíster en docencia universitaria en la Universidad del Bosque. Ella nos va a estar acompañando el día de mañana con dos bloques sobre urgencias en ginecología y obstetricia. Van a estar súper interesantes las charlas, entonces no se lo pierdan. Y no se les olvide también seguir conectados porque en un momento más vamos a iniciar con la siguiente charla de cirugía general que va a ser de abdomen agudo. Pero lo que pasa es que el doctor tuvo un pequeño inconveniente, entonces nos vamos a demorar un poquito más, pero pendientes del chat de WhatsApp y del canal para cuando el doctor ya vaya a empezar su charla, por favor.
Bueno, mientras están llenando el link de asistencia, les queremos recordar que por favor no se les olvide seguirnos en nuestras redes. Aparecemos en Instagram como @crecursividadensalud, en @acomeoficial y @capítulo Bogotá, acome capítulo Bogotá. En Focus encontramos una posibilidad diferente a otros programas de educación en inglés de una segunda lengua, y es basada en un aprendizaje de la experiencia, donde da unas facilidades rápidas en cuanto a la adquisición del speaking, o la capacidad de hablar, y el listening, la capacidad de entender cuando escucho, sí, fortaleciendo su componente gramatical. Hoy por hoy todos hemos estudiado inglés en cierto porcentaje, y esto lo que busca es desarrollarlo, y los que no, pues pueden también empezar poco a poco. Y también una flexibilidad horaria y de educación continua a nivel virtual, que es un potencial que hoy también es la vanguardia mundial, estudiar y capacitarse a nivel virtual, con una experiencia real, personal. No es un curso netamente virtual, no es un curso netamente presencial, sino combina las dos estrategias que son efectivas en la educación. Y por eso es una muy buena oportunidad y experiencia que hemos visto que colegas lo han tomado. De hecho, el convenio fue por sugerencia de los mismos miembros del Colegio Médico. Y por eso queremos invitarlos a que lo tomen. Mi nombre es María Camila Velasco, tengo 25 años, soy médica de la Universidad Javeriana de Bogotá. Hice el MIR 2020 por primera vez y obtuve un puesto de 583 en la lista definitiva. Quiero hacer anestesiología en el Hospital Clínic de Barcelona. Para mi preparación escogí CTO en la modalidad virtual, me preparé desde Bogotá, estudiaba en la biblioteca y en la casa, mi curso comenzó más o menos en febrero y estudiaba más o menos 10 horas al día. Escogí CTO porque era el que me daba la posibilidad de hacer la modalidad virtual, porque sabía que tenían experiencia con la plataforma y porque llevan muchos años preparando estudiantes para el MIR. Lo que más me gustó de la preparación fueron los simulacros. Pienso que fue un punto fuerte de CTO en esta convocatoria porque al hacerlos tan difíciles no estuvieron preparados para lo peor, y creo que en mi caso me funcionó mucho. Para la gente que se está preparando en estos momentos, sobre todo para los extracomunitarios y a los colombianos, quiero decirles que uno puede lograr el objetivo. Lo más importante es la salud mental, hacerle caso a la academia cuando hay que descansar, las semanas de vacaciones que le dan a uno, tomárselas como son, sin hacer trampa y sin estudiar en esos días. Pienso que es muy lograble si uno se lo propone. Así que mucha suerte en la preparación, espero que les vaya muy bien. Muchas dudas sobre el MIR, las despejamos en menos de un minuto. Es una convocatoria anual oficial para acceder a la formación especializada en España. Hasta el momento se ha realizado el último fin de semana de enero, pero con el COVID, quién sabe si lo atrasarán o no. Por ahora no hay más información. Consta de 175 preguntas, con 4 opciones de respuesta, siendo una única la verdadera. La mayoría, casos clínicos, y algunas de ellas asociadas a imágenes. Si acierto, tengo un punto. Si fallo, me quitan un tercio. Y si la dejo en blanco, ni me suma ni me resta. Eso me va a dar el 90% de una nota final. El otro 10% lo aportas con tu expediente académico. Requisitos: inscribirte normalmente lo haces en el mes de septiembre y tener el título de medicina homologado. Dicho trámite demora más de 12 meses. Así que, si tú metes el MIR, ¿a qué mierda estás esperando? Ah, y se me olvidaba, mientras que te formas como residente vas a recibir un pago mensual por ello. Pero eso ya para el siguiente vídeo de menos de un minuto. Marta es uno de los tuyos. Es estudiante del MIR. Se esfuerza en todo momento para superarse, como tú. Repasa sus marcas a cada paso, pero no estudia como tú. Porque Marta es ProMIR. Ha encontrado un método. Su método. Buenos días, Marta. Hoy entrenaremos valvulopatías. Actualmente has alcanzado el 60% de la nota máxima en esta asignatura, un 10% superior al resto de los aspirantes. Si alcanzamos el 80%, podría suponer entre 5 y 7 puntos en el MIR y habrás superado tu nota objetivo. ProMIR ha desarrollado el entrenamiento que se ajusta a Marta. Analiza sus fortalezas y debilidades, se adapta a sus objetivos, optimiza sus esfuerzos. Muestra la evolución de sus resultados para que Marta tenga claro que alcanzará la plaza que quiere. Hemos volcado 60 años de experiencia en ProMIR y ahora es su centro de alto rendimiento. Por eso Marta es ProMIR. ¿Eres tú ProMIR?
Chicos, para como aclarar un poco, la palabra clave es la que se encuentra ahí, ATLS, no era la que estaba en paréntesis por si acaso. Acuérdense que aparece en el formato, en la partecita de abajo, como pregunta cuál es la palabra clave y esa es la que tienen que colocar. Somos Editorial Médica Panamericana, la editorial líder en edición y distribución de contenidos especializados en ciencias de la salud en español. Actualmente, nuestra actividad se centra en tres líneas de negocio: publicaciones, formación y soluciones digitales. Contamos con más de 2.500 títulos publicados. Nos avalan más de 70.000 horas de formación a distancia. Presencia internacional. Estamos en los 22 países hispanohablantes y en Brasil. Buscamos aliados estratégicos que impulsen la educación en el área de la salud. Por esto, al iniciar un convenio, Editorial Médica Panamericana otorgará descuentos especiales a los miembros de la asociación. Editorial Médica Panamericana asume todos los costos para realizar conjuntamente con la asociación la publicación de libros, la generación de cursos y programas educativos y otras actividades de formación continua y actualización profesional bajo la modalidad online o impresa.
Editorial Médica Panamericana acompañará a la asociación en los eventos que realice, otorgando excelentes beneficios a sus asociados durante el evento. Editorial Médica Panamericana hará difusión en sus redes sociales a sus más de 42.000 contactos del convenio establecido y de los eventos que la asociación organice. La cobertura será a nivel nacional. Los afiliados podrán adquirir nuestros productos a través de la página web con envío gratuito y en nuestras oficinas. Contarán con varios medios de pago. El turismo médico es cada vez más importante como renglón en la economía de nuestro país. Muchas ciudades están apostando a esto como otra de las economías naranjas y como esta industria sin chimeneas. Por eso es importante poder tener ese dominio sobre el idioma inglés para poder atender a todos los extranjeros que vengan a nuestro país y tengan una mejor interacción con ellos. El Colegio Médico Colombiano ha decidido hacer este convenio con Focus para poder obtener unas grandes ventajas en el aprendizaje de este idioma y así el médico pueda progresar en su comunicación con el mundo. Ya. Muy buenos días a todos, mi nombre es David Fajardo, médico cucuteño y soy estudiante de Focus Yurumay. Hasta el momento mi experiencia ha sido inigualable, desde el punto de vista de su estrategia conversacional a partir de las clases virtuales y de las clases reales, es una forma diferente de aprender inglés. No es aburrida, no es monótona y lo mejor, autodidacta. Te permite programar tus clases y avanzar a tu ritmo. Pero lo mejor, que realmente es lo que resalto, es que todo el tiempo estás hablando y estás produciendo tu propio mismo lenguaje a partir de la interacción con los demás. Sin pena y sin miedo, tienes que entrar a Focus Your Mind para seguir aprendiendo inglés de una mejor manera e incluso desde el punto de vista de salud. Buen día. Chicos, solo para recordarles que quienes se acaban de conectar a nuestras charlas, el link de inscripción está en la descripción aquí de YouTube abajito. Ahí lo pueden encontrar para que todos se inscriban. Y para los que aún están preguntando, que se acaban de meter, la palabra clave de esta charla fue ATLS, todo en mayúsculas y sin la parte de los paréntesis.
Bueno, para hacer un poco más amena la espera, tenemos una propuesta para ustedes. Queremos que hagan un post, el post más creativo en Instagram y el que más likes tenga respecto a la charla anterior, se va a llevar un premio por parte de nuestros patrocinadores de Focus Your Mind, el cual consta de una clase gratuita y un examen de clasificación al nivel de inglés. Entonces, ¿qué les parece si se animan, hacen el post, una foto así súper creativa relacionada con la charla de ATLS y la que más tenga likes y no se olviden, pues, postearnos, etiquetarnos. Acuérdense que nuestro arroba es arroba crecursividad en salud. Y el que tenga más likes de aquí a que se acabe el día de hoy, tendrá la suerte de llevarse el premio.
Chicos, buenas noches. Desafortunadamente, el doctor que nos iba a acompañar para la próxima charla tuvo un inconveniente, tuvo que entrar a una cirugía de urgencia, entonces no podrá estar con nosotros el día de hoy. Les agradecemos mucho la paciencia que han tenido. Entonces, nos veríamos a las 7:30 para la siguiente charla, que sería del doctor Correa con temas de ortopedia y traumatología. Muchas gracias a todos por la paciencia. Para los que nos acaban de preguntar cómo se pueden inscribir, el link de inscripción al congreso está en la descripción aquí de YouTube, por favor, para que se puedan meter e inscribirse. Allá abajito, en donde dice descripción, van a encontrar el link. Muchas gracias.
Bueno, hola a todos de regreso. Muchas gracias por la paciencia y por esperar. A continuación vamos a tener la participación del doctor Andrés Correa. Él es ortopedista y traumatólogo de la Universidad del Rosario. Trabaja en el Hospital Santa Clara. Doctor Correa, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por habernos regalado un poquito de su tiempo para enseñarnos un poquito. Esperemos que a todos les encante estas próximas charlas. Y bueno, doctor, la plataforma es toda suya. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Me están oyendo bien? Sí, doctor, ahí lo escuchamos. Bueno, entonces vamos a entrar en materia sin más preámbulos. La idea es presentarles tres charlas. Habíamos hablado con el comité organizador de dar las tres charlas de 20 minutos cada una y al final un tiempo para las preguntas que ustedes tengan para responderlas al final de ellas. Lo que entonces sí les recomiendo es que las vayan haciendo en la medida que se les vayan ocurriendo las preguntas para que después no se nos olvide. El primer tema del que les vamos a hablar es de las luxaciones de las articulaciones mayores y qué hacer desde el punto de vista del médico general que se enfrenta a ellas en urgencias. Las luxaciones de articulaciones mayores son básicamente el hombro, el codo, la cadera y la rodilla. Vamos a definir qué es una luxación, cómo es el proceso diagnóstico, clínico y radiográfico de las luxaciones, entender un poco de qué es lo que se lesiona, cuáles son las maniobras de reducción más utilizadas y definir cuál es el manejo en urgencias de esas luxaciones de las articulaciones mayores y darse cuenta que no se necesitan mayores recursos más que entender lo que está pasando y querer tratar al paciente. Una luxación es la pérdida parcial o total de las relaciones de una articulación. Cuando es parcial hablamos de subluxación, total, entonces hablamos de luxación. Y recordar que no es solo que se sale un hueso de sus relaciones con el otro, sino que implica que se lesionan las estructuras que estabilizan la articulación, y esto incluye cápsulas articulares, ligamentos, lesiones del lado en las articulaciones que éste existe, como la cadera y el hombro, e incluso de tendones. Vamos a hablar primero del hombro. La luxación anterior de hombro es de lejos la más frecuente de todas las luxaciones de las articulaciones mayores y de las luxaciones del hombro, pues es más del 90% de las veces en la dirección anterior. Clínicamente hay muchos signos descritos, pero los que a mí me parecen más útiles, más valiosos y a los que se enfrenta con mayor frecuencia el médico general en las urgencias es el signo o el símbolo de la charretera, que es en el que en la foto de la izquierda se ve en el hombro derecho con una prominencia lateral del acromión en un contorno cuadrado del hombro, cuando lo normal es como sucede en el hombro izquierdo de ese mismo paciente, que es un contorno redondeado. En la foto de la derecha la pongo porque esta es la posición típica con la que llegan los pacientes a urgencias, en la abducción del hombro, rotación externa y sosteniéndose la otra mano o la muñeca del hombro cruzado con la otra mano. Esta es la posición típica y cuando usted ve llegar así a un paciente de urgencias, tenga la seguridad que tiene una luxación anterior del hombro. Obviamente hay que hacer estudios radiográficos, no se les olvide que mínimo debe haber dos proyecciones de cualquier articulación o segmento óseo que haya sufrido un trauma. En la proyección anteroposterior lo que van a ver es que hay una superposición de la glenoides con la cabeza humeral, y en esta posición o en esta proyección es imposible saber si esto es una luxación anterior o posterior, y por eso necesitamos la otra proyección. La otra proyección es la proyección en Y o lateral escapular, en la que se ve claramente el acromión adelante, la espina de la escápula atrás, el ala de la escápula o el cuerpo de la escápula completando la Y hacia abajo, y en este caso vemos cómo hacia el
hacia adelante, hacia la apófisis coracoides, se encuentra la cabeza humeral desalojada de la glenoides, lo que nos confirma el diagnóstico de una luxación anterior del hombro. ¿Y qué pasa desde el punto de vista anatómico cuando se luxa un hombro? Pues que se lesionan las estructuras anteriores del hombro, estabilizadores estáticos como lo son el labrum articular, la cápsula articular y en ocasiones incluso los tendones del manguito rotador, especialmente el subescapular. Y a veces esa lesión del labrum arranca incluso una porción ósea del rodete glenoideo anterior, lo cual va a aumentar la inestabilidad. Maniobras de reducción, hay muchas descritas, unas maniobras de tracción, las dos más conocidas, la maniobra hipocrática, que es la de su derecha, con el paciente acostado, generalmente en el suelo, el pie del examinador en su axila y tracción longitudinal en abducción y hacia arriba realizando movimientos de rotación, o la maniobra de Stimson, en el que el paciente boca abajo con el brazo colgando y de su muñeca colgando peso también, se logra la reducción. Maniobras de rotación, las dos más conocidas, la maniobra de Milch a su derecha, en la cual se lleva el brazo en abducción, rotación externa y por encima de los 90 grados de abducción se realiza una presión de la cabeza humeral hacia lateral y hacia cefálico para lograr su reducción, o la clásica maniobra de Coger, que es una combinación de rotación externa, aducción y rotación interna. En términos generales, el mensaje es que cualquiera que se use, el secreto está en mantener al paciente tranquilo, hablar con él, explicarle lo que va a suceder, mantener relajados sus músculos, que no peleen con el examinador y procurar hacer los movimientos muy gentiles que no le aumenten el dolor. En la medida que aumenta el dolor, aumenta la contractura muscular y la reducción cerrada se hace imposible. La maniobra que a mí más me gusta es la maniobra de Milch. Y en este video les muestro cómo se hace una elevación del hombro, abducción, y en el momento en que llegamos a la cabeza, se hacen movimientos rotacionales, pero si hay que demorarse 10 minutos, hay que demorarse 10 minutos e irlo haciendo despacio, y la reducción normalmente es así, tan fácil como se ve en este video. Sin que el paciente haga caras, ustedes ven, no pasa nada, no gotea, no grita, nada de eso. Eso se puede lograr con paciencia. Y este debe ser el resultado final, cuando ya no hay ninguna superposición de la cabeza con la glenoides en la proyección AP, y en la proyección en Y o lateral escapular ya se ve centrada la cabeza del húmero en la escápula. Después de la reducción, dependiendo si es la primera o una luxación recidivante, se debe inmovilizar entre 2 a 4 semanas con unos movimientos pendulares dentro del cabestrillo después de la primera semana, y a la segunda o a la cuarta semana, dependiendo de lo que se determine de inmovilización, se debe iniciar la rehabilitación con fisioterapia y dejarlo libre de inmovilización. Y siempre, siempre advertir el riesgo de recidiva que se presenta con mayor frecuencia cuanto más joven es el paciente en el momento de la luxación inicial. La luxación posterior del hombro es una patología mucho más infrecuente y mucho más difícil de diagnosticar. Se reporta que hasta el 70% de las luxaciones posteriores se pueden pasar en el servicio de urgencias y por eso requieren un índice de sospecha muy alto. Traigo este caso porque es un niño muy delgado en el cual los accidentes óseos se aprecian muy bien y se ve muy prominente la apófisis coracoides y un vacío donde debería estar la cabeza del húmero o el contorno de la cabeza del húmero, y si ustedes lo ven por detrás, se ve una prominencia de la cabeza del húmero hacia atrás. Esto no siempre se ve, este es un caso exótico. Muchas veces clínicamente no hay una deformidad
evidente, y para empeorar las cosas muchas veces en las radiografías los cambios también son muy sutiles. Aquí les traigo en esta diapositiva una radiografía a su izquierda normal del hombro y a su derecha de una luxación posterior del hombro. Y alguien podría decir, ahí se ve que no hay ninguna pérdida de las relaciones articulares, está la cabeza humeral contra la glenoides, pero realmente lo que está sucediendo aquí es que estamos viendo en su imagen de la derecha que no hay el contorno del trocante de la tuberosidad mayor del húmero en la parte lateral del húmero, sino que está superpuesta por una excesiva rotación interna de la cabeza del húmero, y esta poca superposición se parece a la normal, pero es este signo del bombillo, se llama así, el que hace el diagnóstico de una luxación posterior del hombro, además, por supuesto, de la clínica, pero ustedes entenderán, ya les he explicado que la clínica no es florida y la radiografía puede tener cambios también muy sutiles que requieren una alta sospecha. Esta era la radiografía de mi paciente pediátrico, si se dan cuenta, tiene todavía las fisis abiertas, no se ve ningún contorno de la tuberosidad mayor en la parte lateral del húmero y se ve un espacio aumentado entre la glenoides y la cabeza del húmero que lo hace uno sospechar que hay algo raro, y cuando ve la radiografía lateral escapular se da cuenta que toda la cabeza del húmero está apuntando hacia atrás de la escápula, configurando la luxación posterior. Las maniobras de reducción suelen ser más fáciles y más suaves que para la reducción anterior, de la luxación anterior, perdón, y con mucha frecuencia es muy útil hacer la presión posterior directamente sobre la prominencia de la cabeza humeral y llevarla hacia adelante y hacia distal. Y pues esta es la radiografía donde ustedes ya ven una forma muy diferente de la fisis del húmero, ya un contorno de la tuberosidad mayor en la cara lateral del húmero. Siempre tomamos TAC para confirmar esta reducción, porque así como es difícil diagnosticar que está luxado, pues diagnosticar que está reducido es igualmente un reto, y el TAC ayuda mucho a esto. ¿Y cómo se inmovilizan estas luxaciones? Pues están descritas las inmovilizaciones con cabestrillo, sin embargo, esa rotación interna del brazo sobre el abdomen del paciente en el cabestrillo puede producir que nuevamente se luxe la cabeza del húmero hacia atrás, y por eso muchas veces, como en este caso, es necesario inmovilizarlos en rotación externa y abducción del hombro para mantener esa reducción. Pasando a la siguiente articulación mayor, las luxaciones del codo son relativamente frecuentes, producidas por traumas en hiperextensión del codo y apoyo sobre la muñeca. Clínicamente lo que uno debe buscar es la pérdida de este triángulo equilátero posterior del codo que se produce entre el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral y el extremo del olecranon. Cuando hay una luxación, se pierde ese triángulo, se aplana, y la imagen que vemos a la extrema derecha es la presentación clínica. Como ustedes ven, ya no existe ese triángulo, aquí está la punta del olecranon, la prominencia del epicóndilo medial están casi en línea, es decir, ya no hay un triángulo, sino una línea que une los tres puntos. Las radiografías, igualmente, dos proyecciones mínimo, porque alguien podría decir que esta radiografía es una radiografía normal del codo, una radiografía P normal del codo, pero ustedes ven ya cosas raras, como un aumento del espacio entre el cúbito y el húmero, y en la proyección lateral, pues están completamente perdidas esas relaciones articulares con la luxación del codo. La maniobra de reducción suele ser también muy fácil, pero con las mismas condiciones de las que hablamos del hombro. Se requiere que el paciente esté relajado, tranquilo, que no contraiga de manera exagerada el tríceps braquial, porque si vamos a pelear con el tríceps, vamos a perder. La maniobra descrita originalmente con el paciente en decúbito supino, yo personalmente hago la maniobra como están las fotos clínicas de la derecha, con el paciente en decúbito prono,
y el codo colgando, el antebrazo colgando de la mesa, y se aplica tracción longitudinal y con los pulgares del otro examinador se empuja el olecranon hacia distal y hacia anterior hasta lograr la reducción de la luxación del codo. Con este resultado, este es el paciente que les mostré anteriormente. Y estas luxaciones se deben inmovilizar con una férula posterior larga, en neutro, un cabestrillo por no más de 2 semanas, porque el codo es una articulación particularmente sensible a la inmovilización. Y cuando uno deja inmovilizaciones muy prolongadas, recuperar los arcos de movimiento del codo suele ser un reto, si no difícil, imposible. En cuanto a la cadera, se puede luxar hacia adelante o hacia atrás, de lejos. Es mucho más frecuente la luxación posterior de la cadera, generalmente asociada a un mecanismo que llamamos de dashboard o de tablero de control, y esta es la representación gráfica típica de lo que sucede: un choque frontal de la rodilla contra el tablero de los vehículos, lo que hace que con la cadera en flexión y aducción, esa fuerza hacia atrás luxe la cadera en sentido posterior. Y clínicamente tenemos descrita la posición típica de la bañista sorprendida, con flexión de la cadera, aducción de la cadera y rotación interna, con mucha frecuencia asociado a fracturas del reborde posterior del acetábulo. Múltiples maniobras de reducción también descritas para la luxación posterior de la cadera, las más conocidas, la de Stimson, que es la de la derecha, con el paciente en decúbito prono sobre el borde de la cama. Un examinador estabiliza la pelvis y la región glútea, y el otro examinador aplica una tracción hacia el suelo con la rodilla en 90 grados de flexión, o maniobras de tracción al cenit, es decir, con el paciente en decúbito supino y tracción al techo, también con 2 ayudantes, uno estabilizando la pelvis y el otro aplicando la misma tracción hacia adelante, hacia el techo, perdón. Estas son fotos clínicas que demuestran las dificultades que puede haber en la luxación posterior de la cadera, maniobras que pueden generar risa o pesar con el paciente, pero realmente de lo que hablan es que no es tan fácil reducir las caderas. Otras maniobras de un solo examinador, tal vez menos efectivas por la falta de control y de estabilización de la pelvis. Esta es la que utilizamos en mi hospital, la que nos parece menos agresiva para el paciente y más fácil de realizar. 2 examinadores pasan sus brazos por debajo del hueco popliteo, se cogen los hombros mutuamente, un tercer ayudante sostiene y estabiliza la pelvis. Puede haber un cuarto o no, porque los ayudantes, los que están haciendo la reducción, pueden sostener la pierna y hacer una tracción al techo con la rodilla y la cadera flejadas a 90 grados. Maniobra de Baltimore se llama esta última, y es la que más usamos, nos parece, y es en la literatura la más efectiva. Y se debe lograr, pues, una reducción concéntrica de esa luxación posterior de la cadera, es decir, que la cabeza del fémur esté en la misma distancia del acetábulo en toda su circunferencia. Después de la reducción, lo primero que se debe hacer es reevaluar la estabilidad de la cadera y con ello tomar decisiones de si el paciente requiere tratamientos quirúrgicos, primordialmente si hay asociaciones de fracturas del reborde posterior de la cadera, o si queda un fragmento de fractura, ya sea del acetábulo o de la misma cabeza femoral, atrapado dentro de la articulación como un tercer cuerpo. La luxación aislada, sin fracturas, no requiere mayor inmovilización que la inmediata para el dolor esa misma noche, y al día siguiente se debe iniciar rehabilitación con fisioterapia. Y si hay fracturas, pues definir si requiere osteosíntesis o no. La luxación anterior de rodilla es un trauma que se produce generalmente en hiperextensión de la rodilla con
con varo o valgo, se produce una lesión de los ligamentos cruzados y los ligamentos colaterales, lo que genera una gran, gran inestabilidad de la rodilla, y a eso se le debe sumar un altísimo riesgo de lesión vascular y lesión neurológica. Como ninguna otra articulación, tiene mayor riesgo de lesión vascular porque la arteria poplitea es una arteria que está fija tanto en su origen, en el anillo de los aductores, como en la parte distal, en el anillo del gastrosóleo. Eso hace que sea poco distensible y con un desplazamiento tan grande como el que vemos en esta radiografía, fácilmente se puede romper esa arteria poplitea. Puede haber luxaciones anteriores, como la foto anterior, o luxaciones posteriores, ambas con las mismas implicaciones desde el punto de vista de lesiones vasculonerviosas asociadas. El tratamiento es una reducción cerrada o abierta según se necesite y la estabilización inmediata de esa articulación para no provocar una reluxación y un nuevo riesgo de lesión neurológica o vascular. Generalmente se hace esa fijación de manera inicial con un fijador externo, como ven en este caso. Y después de esa reducción, se debe reevaluar el estado neurológico, el estado vascular, realizar los exámenes complementarios. Hay muchos artículos que indican realizar arteriografía al 100% de los pacientes con luxaciones de rodilla y exámenes de resonancia nuclear magnética para evaluar las lesiones ligamentarias asociadas y planear la reconstrucción. Y esa reconstrucción debería hacerse de manera aguda, lo más rápido que permitan las lesiones asociadas, porque tiene mejores resultados la reconstrucción ligamentaria si se hace aguda que si se hace de manera diferida. Lo otro cierto es que tan pronto como sea seguro, desde el punto de vista vascular, neurológico y demás, se debe liberar esa fijación externa e iniciar movilización de la rodilla con un brace o un aparato de estabilización largo de la rodilla para evitar que se vaya a luxar, pero tampoco favorecer la artrofibrosis, que es la pérdida de la movilidad por esas lesiones. Como resumen y para llevar a casa las luxaciones de las articulaciones mayores, recordar que siempre son una urgencia, siempre. Que la demora en la reducción conduce a resultados clínicos desfavorables. Que la luxación del hombro implica un alto riesgo de recidiva y que esto es inversamente proporcional a la edad que se tenía cuando el primer episodio de luxación. Que la articulación del codo es particularmente sensible a los periodos de inmovilidad por un alto riesgo de artrofibrosis. Y que la luxación de rodilla tiene una alta tasa de lesiones vasculares y neurológicas asociadas que se deben tener siempre en cuenta. Muchas gracias. Siguiendo con el tema de ortopedia y trauma, quería hablarles de unos temas relacionados con el politraumatismo. El paciente politraumatizado con trauma de ortopedia presenta algunas características especiales que es muy importante transmitirle al grupo de medicina general para aclarar conceptos. El objetivo de esta charla es que primero definamos qué es un caso de paciente politraumatizado, que entendamos las implicaciones que tiene diagnosticar que un paciente está politraumatizado y describir el abordaje diagnóstico y terapéutico en urgencias de ese politrauma. Es muy importante entender qué es un paciente politraumatizado y poderlo definir de manera correcta. Es una definición que ha sido variable y cambiante en el tiempo, a veces ambigua y con mucha frecuencia inconsistente, pero lo cierto es que
esa definición debe incluir que sea una combinación de lesiones que cuando ocurren juntas pueden ser mortales. Y se debe evaluar con escalas de severidad del trauma, las dos que más utilizamos, la escala abreviada de severidad del trauma o la escala de severidad del trauma, que por sus siglas en inglés son AIS e ISS. La escala abreviada divide el cuerpo en 6 regiones. A cada una de esas regiones le asigna un puntaje de 1 a 6, desde un trauma menor hasta un trauma que sea imposible de tratar para el 1 y para el 6 respectivamente. Y el ISS es una escala que usa esos puntajes de la abreviada, suma los cuadrados de los 3 puntajes más altos y eso da un número, y con ese número se diagnostica un paciente politraumatizado. El problema con esta escala es que ha sido muy cambiante en el tiempo. Cuando yo empecé mi residencia hace 20 años, hablábamos de que esa suma de los cuadrados más de 25 calificaba a un paciente politraumatizado. Hoy en día los artículos dicen que 17, incluso algunos dicen que 16. El problema es que un solo ítem al cuadrado ya podría clasificar al paciente como politraumatizado, es decir, un ítem calificado en 5, su cuadrado ya 25, y ya ese paciente habría sido politraumatizado, y esto estaría en contra del concepto de una combinación de lesiones. Entonces, esta es la definición de la que estaba hablando, que es un politraumatismo, es un síndrome de múltiples lesiones que supera una gravedad definida como un ISS mayor de 17, 16 en algunas revisiones, con reacciones sistémicas secuenciales que pueden conducir a la disfunción o fallo de órganos que no estuvieron comprometidos directamente en el trauma. Hoy en día preferimos una definición que incluye esta parte anatómica, pero también un componente funcional, que es algo un poco más objetivo y más relacionado con el riesgo del paciente. Son lesiones significativas, es decir, de 3 o más puntos en 2 o más regiones anatómicas de la escala abreviada, diferentes, por supuesto, que se debe sumar a una o más variables de estos 5 parámetros fisiológicos, que son la hipotensión, la alteración del estado de conciencia, la acidosis metabólica, la coagulopatía o pacientes mayores de 70 años. ¿Qué implica entonces hacer un diagnóstico de un paciente politraumatizado? Uno, que son múltiples lesiones, que por su severidad pueden conducir al paciente a la muerte, y esto es muy importante diferenciar un paciente politraumatizado de un paciente con múltiples fracturas, con múltiples golpes, con múltiples raspones, porque no es lo mismo tener un paciente con una fractura de fémur y una fractura de una mano, que ya tiene 2 traumas, que tener un paciente con un trauma craneoencefálico severo y un trauma cerrado de abdomen. Probablemente el uno tiene varias fracturas y el otro sí está politraumatizado. ¿Y por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque cuando uno hace el diagnóstico de un paciente politraumatizado, lo que se debe generar es el consumo y una movilización de recursos de todo punto de vista, económicos, logísticos, técnicos, humanos y administrativos, que se deben volcar sobre ese paciente politraumatizado, porque de no hacerse así, ese paciente va a morir por falta de atención. Entonces, nunca se debe subestimar la severidad del trauma, pero tampoco exagerarlo. ¿Para qué? Para que no tengamos que repetir la historia del pastorcito mentiroso. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada vez que escribimos en una historia clínica a un paciente que tuvo un machucón en un pie, que es un politraumatizado, pues todos los implicados en la atención de ese paciente politraumatizado deberían salir corriendo a atender a ese paciente que puede morir. Y si cada vez que corremos lo que encontramos es un paciente que tiene un trauma menor, pues va a llegar un momento en que ya no vamos a creer, vamos a estar desensibilizados, y cuando de verdad llegue el politraumatizado, pues nadie va a creer, nadie va a asistir a ese médico que lo tiene en ese momento en la valoración inicial,
y eso es tal vez más peligroso para el paciente que estar exagerando el diagnóstico. ¿Qué pasa con el paciente politraumatizado? Obviamente, primero se activan las células de la defensa que buscan controlar, desbridar y reparar las heridas. A esto, sumado al dolor y al estrés, se generan cambios disautonómicos. Si a eso le sumamos la hemorragia y la contaminación posible de las heridas, un síndrome de isquemia, reperfusión por el shock que traiga el paciente, más las lesiones de las extremidades, nos va a conducir todo esto a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un estado hiperdinámico del paciente, que lo que va a lograr es una depresión de todos sus factores protectores, inmunosupresión, va a favorecer la sepsis, y por último la falla multiorgánica, que es lo que conduce a la muerte a los pacientes politraumatizados. ¿Cuál debe ser el abordaje inicial en urgencias? Pues uno, hacer el diagnóstico con las clasificaciones, la clasificación que ya hablamos, detectar ese paciente y de manera inmediata iniciar un protocolo de reanimación, el más conocido en nuestro medio, la TLS, que permite hablar un lenguaje universal en el cual se debe asegurar la vía aérea y la columna cervical como un primer paso, estar seguros que el paciente está intercambiando los gases de manera adecuada, es decir, una buena ventilación, controlar los sangrados y asegurar una adecuada circulación, luego evaluar la parte neurológica del paciente y el control ambiental primordialmente hace referencia a evitar la hipotermia. Y cuando uno hace esta reanimación y esta evaluación inicial del paciente, debe clasificarlo como un paciente que está estable, es decir, que responde a esta reanimación, un paciente borderline, que es el paciente que no responde adecuadamente a la reanimación, tampoco empeora, el paciente inestable, que es el que a pesar de los esfuerzos de reanimación sigue perdiendo criterio de estabilidad hemodinámica, o el paciente que está premortem. Y con esta clasificación se deben tomar decisiones urgentes. Se hace la primera evaluación, la imagenología básica, que incluye radiografía de pelvis, lateral cervical y la radiografía de tórax, una adecuada reanimación según el protocolo de ATLS, se evalúa la respuesta de las funciones vitales a esta reanimación, si el paciente responde, ya los dijimos, es un paciente que está estable y puede ir a una evaluación secundaria y volver a puntuar al paciente, si el paciente se inestabiliza debe ir a un control de daño ortopédico. Y si se mantiene estable, pues puede ir a un cuidado total temprano, que es la osteosíntesis temprana de sus fracturas. Si el paciente no responde, no empeora, pero tampoco responde, debe ir a un control de daño ortopédico. Y si el paciente no responde a las maniobras de reanimación, se debe llevar a las cirugías para salvar la vida, que en el día inicial del politrauma se resumen en descompresión de las cavidades y el control de la hemorragia, y se debe realizar una nueva evaluación del estatus del paciente y repetir el algoritmo. ¿Cuáles son los objetivos de la reanimación para clasificar a un paciente inestable, borderline o inestable? Que logremos mejorar la hipotensión, que el paciente no esté hipoxémico y no esté hipercápnico, que el lactato esté, perdón, por encima de 2 milimoles por litro, que no haya alteración en la coagulación, que no esté hipotérmico, que el gasto urinario se mantenga por encima de 1 mililitro por kilo hora y que no requiera soporte vasopresor ni inotrópico. Entonces, esto es un resumen de lo que hablamos ahorita. Se hace una evaluación de la respuesta a la resucitación. Si no la hay, debe ir a las cirugías que salvan vidas. Si hay una respuesta parcial que no es satisfactoria, a un damage control ortopédico, que ya hablamos de, ya les hablo qué es eso. Y si la respuesta es hacia un paciente normal, la osteosíntesis definitiva de sus fracturas. Todas esas son las decisiones del día inicial del politrauma. Del día 2 al día 3 viene un periodo de hiperinflamación en los cuales no se recomienda realizar ninguna cirugía.
y solo se reserva para hacer una reevaluación del paciente para evitar que se pasen lesiones que no se detectaron en el momento del día 1, porque en ese día 1 estamos pendientes de las cosas que matan al paciente. En la evaluación secundaria empezamos a ver si hay fracturas de las falanges, fracturas de los pies y otras que son menos llamativas en el momento del trauma. Del día 5 al día 10 es lo que llamamos la ventana de oportunidad, el momento para hacer las osteosíntesis definitivas una vez hemos logrado las metas de reanimación. En la semana, entre la semana segunda y la tercera, no debería hacerse ninguna cirugía porque viene el periodo de inmunosupresión y cualquier cirugía o procedimiento reconstructivo en esa semana implica un riesgo elevado de infección. Y después de la tercera semana vienen los procedimientos reconstructivos secundarios, principalmente de cobertura de piel y tejidos blandos, que se hace por ortoplástica o cirugía plástica. ¿Cuál es el impacto del manejo de las fracturas en el politraumatizado? Estos pacientes generalmente van a la unidad con intensivo y cuando uno logra estabilizar las fracturas de manera temprana, controla más efectivamente algunos focos de hemorragia que sucede en los huesos, controla mejor la contaminación y disminuye el riesgo de sepsis, mejora la oxigenación tisular y eso mejora entonces los parámetros de reanimación, disminuye los síndromes de isquemia reperfusión, disminuye el dolor y el estrés del paciente, lo cual mejora de manera significativa el manejo en UCI y de ventilación mecánica, y los pacientes deben ser movilizados a estudios secundarios, radiografías, resonancias o simplemente cambios de posición, y es mucho más fácil movilizar y manipular el paciente en UCI cuando tiene los huesos estables y no cuando están fracturados e inestables. Los métodos de fijación que se usan en el politrauma, primordialmente los clavos intramedulares de elección en las fracturas de las diáfisis de huesos largos, sobre todo de los miembros inferiores. Puede haber algo de controversia en trauma de tórax o trauma craneoencefálico concomitante por el embolismo graso que pueda generar el aumento de la presión dentro del canal, el canal óseo, del canal medular, que podría empeorar un trauma de tórax o trauma craneoencefálico por el embolismo graso. Generalmente se utilizan en el primer día cuando se puede hacer la fijación temprana de las fracturas o en la ventana de oportunidad para las cirugías definitivas diferidas después del control del daño y de lograr las metas de reanimación. Las placas, cuando no está indicado un clavo intramedular, porque producen mayor exposición, mayor tiempo de sangrado, mayor tiempo quirúrgico, y generalmente se reservan para la ventana de oportunidad, no para las cirugías del primer día. Y los fijadores externos, que son nuestro caballito de batalla para el control del daño ortopédico, por ser cirugías mínimamente invasivas, con menos exposición de tejidos blandos, menos sangrado, menos tiempo quirúrgico, especialmente útiles para el paciente borderline, inestable o in extremis. Recordar que preferimos que los fijadores externos sean considerados como métodos de fijación temporal. Y también se pueden utilizar en pacientes estables con un severo trauma de partes blandas o una severa contaminación y queremos disminuir o aumentar, perdón, el trauma de partes blandas o disminuir el riesgo de infección. Un capítulo aparte merece las fracturas de pelvis inestables en el paciente politraumatizado porque generan otra fuente de complicaciones y de morbimortalidad muy altas. Son pacientes que deben, obviamente, como todo politraumatizado, reanimarse con los protocolos que conozcamos. El más usado, insisto, el ATLS, y se debe siempre colocar, cuando la fractura de pelvis es inestable, una fronda pélvica en urgencias. Ya les voy a mostrar cómo se hace eso. Ese paciente debe ir inmediatamente a una fijación externa o un control de daño ortopédico de su fractura de pelvis, y tan pronto se ha hecho esa fijación externa, reevaluar la respuesta a la reanimación al tutor. Si no es satisfactoria, debe ir un empaquetamiento del retroperitoneo, y si en 5 minutos ni la reanimación, ni la fijación externa,
ni el empaquetamiento han sido suficientes, debe ir a una embolización selectiva de la arteria ilíaca interna por radiología intervencionista. Y una vez se ha logrado reanimar al paciente, debe ir a una fijación interna en la ventana de oportunidad cuando se haya conseguido reanimar adecuadamente. Este es un video donde les muestro cómo el paciente debe ser movilizado en bloque, se desliza una sábana por debajo de su pelvis a la altura de los trocánteres mayores. No sé qué pasó. Se reinició la aplicación, permítanme un segundo. ¿Están viendo mi pantalla o no? No, doctor, no estamos viendo en este momento su pantalla. Un momento. Listo, ahora sí la estamos viendo, doctor. Entonces, se desliza la sábana por la pelvis a la altura de los trocánteres, luego se va la sábana. Bueno, algo pasa con el video, no quiere dejarse compartir. Y la idea es que se traslapa un extremo de la sábana sobre el otro por la parte anterior de la pelvis, en la cara anterior. Eso lo que busca es cerrar la pelvis que viene abierta por ser una fractura inestable. Se debe fijar la sábana superpuesta un extremo sobre la otra, haciendo la presión sobre los trocánteres mayores con unas pinzas de Rochester para darle presión y llevar el paciente a salas de cirugía para hacer la fijación externa de esa pelvis. Esta maniobra de colocar la fonda pélvica es muy útil en urgencias y sobre todo para los pacientes cuando están en el área rural, porque es la mejor forma de transportarlos hacia un centro donde se pueda fijar. La pelvis, pero no transportarlo con la pelvis pues abierta todo el tiempo, porque el sangrado es, vamos a ver si lo logramos así sin presentación. No creo que va a pasar lo mismo. Un segundo yo.
Vuelvo a la presentación. No pudimos ver mejor el video, pero para llevar a casa, recordar que el diagnóstico incluye combinación de lesiones potencialmente mortales, que la definición de Berlín es la que más utilizamos hoy en día, que incluye dos áreas anatómicas AIS o más, que tengan un puntaje de 3 o más, al menos uno de los 5 parámetros funcionales que hablamos: edad, estabilidad hemodinámica, alteración del estado de conciencia, acidosis metabólica y no tener alteraciones de la coagulación, que hay una movilización grande de recursos alrededor del paciente politraumatizado que busca evitar que ese paciente muera por sus lesiones, pero debemos evitar recrear la historia del pastorcito mentiroso, y que los pasos son evaluar, reanimar, reevaluar y tomar decisiones rápidas y oportunas. Ahora quiero presentarles el tema de fracturas abiertas, que también me parece sumamente importante para el nivel de médicos generales y en el ámbito rural, porque mucho de lo que hacemos en el manejo inicial de estos pacientes es crucial, es definitivo para el pronóstico del tratamiento de estas fracturas, sobre todo para nuestro primordial enemigo, que es la infección. Las fracturas abiertas, pues vamos a buscar definir qué es una fractura abierta, clasificarlas, cómo debe ser el manejo en urgencias y tener algunas nociones de cómo es el tratamiento definitivo de las fracturas abiertas. Recordar que es una fractura en la cual el foco se comunica con el medio ambiente. Esto implica que haya una solución de continuidad en la piel, generalmente asociado a un trauma extenso de partes blandas, con frecuencia asociado a lesiones neurológicas y vasculares. Recordar que la contaminación siempre está presente y que nuestro principal enemigo en el tratamiento de las fracturas abiertas es la infección. La energía del trauma nos dicta cómo es el mecanismo de lesión de la piel, si es el hueso el que rompe la piel desde adentro o si es el agente que golpea el que rompe la piel de afuera hacia adentro. ¿Cuáles son los problemas de la fractura abierta? El primero, más grave, más importante, la infección. También puede haber problemas de retardo de la consolidación o de no unión por un drenaje del hematoma fracturario y lesiones de la circulación endóstica y perióstica alrededor del foco de la fractura. El trauma de partes blandas, que también disminuye el aporte de oxígeno y aumenta el riesgo de infección.
y con frecuencia la asociación de fracturas abiertas con pacientes politraumatizados. La clasificación que más usamos, por ser la más difundida y la que más se conoce a nivel mundial y que permite una universalidad en el lenguaje, es la clasificación de Anderson y Bustillo, en la cual se divide en tres grupos las fracturas abiertas. Las grado 1 son las que tienen todos los componentes o todos los ítems evaluados como leves, es decir, es una herida pequeña, menos de un centímetro, con un grado de contaminación leve, yo no diría que limpia, sino leve, con un daño mínimo o leve de partes blandas y un daño óseo con un trazo simple. Las grado 2, una herida moderada, entre 1 y 10 centímetros, con un grado de contaminación moderado, un daño de partes blandas moderado y un daño óseo moderado. Y el grado 3, pues se imaginarán ustedes que son todos estos ítems, pero calificados como severos. El grado 3 tiene una subdivisión, un grado 3A, B y C. Las grado 3 son todas las que las heridas son mayores de 10 centímetros, contaminación severa, trauma de tejido blando severo y un componente óseo que demuestra la severidad de la energía del trauma, pero la 3A se diferencia de la 3B en que cuando hay una 3A, en los tejidos blandos pueden cubrir el foco de la fractura, en la 3B ya eso no se permite, hay una exposición del hueso sin periósteo, y en la grado 3C es una fractura grado 3 que además tiene una lesión vascular que requiere una reparación para permitir la reperfusión de la extremidad. ¿Cómo es el abordaje inicial del paciente con una fractura abierta? Recordar que lo primero es salvar la vida, después la prioridad es salvar la extremidad y por último ver que podamos recuperar la función. Y siempre recordar que esto puede estar enmarcado dentro de lo mismo que queremos para el paciente politraumatizado. ¿Cuáles son las metas del tratamiento de una fractura abierta? El primero, prevenir la infección. El segundo, lograr estabilizar la fractura, lograr el cubrimiento de partes blandas y que todo esto redunde en una rehabilitación temprana. Las fases del tratamiento de una fractura abierta incluyen la evaluación inicial, en la cual se debe evaluar el trauma como un todo, no como un paciente que tiene una fractura, sino que estuvo en un accidente o con un trauma de alta energía y que puede clasificarlo como un politraumatismo, y aplicar el protocolo de reanimación según corresponda. Inmovilizar la fractura y realizar el manejo de la herida. Esa es la fase 1. La fase 2 es el desbridamiento quirúrgico y la estabilización quirúrgica de la fractura. Y ahí los últimos dos estadios, perdón, son 4, no 3, las cirugías reconstructivas secundarias de partes blandas y cubrimiento de piel y el planeamiento de las osteosíntesis definitivas y por último esa rehabilitación. El tratamiento en urgencias es un trípode, ninguno más importante que otro y todos interdependientes, que son el inicio de antibióticos, probablemente esté mal dicho de antibióticos profilácticos porque ya hay una contaminación y preferimos decir que es el uso de antibióticos, no profilácticos, sino antibióticos, el lavado y el desbridamiento de la herida y la inmovilización de la fractura. El lavado y el desbridamiento debe hacerse en urgencias. No estamos hablando de un lavado quirúrgico, pero sí de un lavado que permita retirar los cuerpos extraños que macroscópicamente estamos viendo allí. Se debe retirar todo el tejido muerto que veamos de una manera secuencial, de superficial a profundo, lo que incluye piel macerada, piel muerta, fascia, músculo que no esté vital, es decir, que no sangre, que no se contrae, de un color oscuro. Se debe lavar la herida con suficiente solución estéril y a presión y cubrir esa herida con apósitos estériles. Si hay sangrado, se deben aplicar vendajes compresivos sobre el sitio de sangrado y nunca torniquetes. ¿Por qué nunca torniquetes? Porque si estamos en un sitio donde no se puede atender la fractura, hay que remitirlo, no sabemos cuánto tiempo va a tardar el paciente en llegar al sitio de remisión,
un torniquete colocado de manera prolongada, pues empeora el pronóstico vital de la extremidad. También puede haber inquietudes con respecto a que si un médico general en un ámbito de un servicio de urgencias, sea rural o no rural, debe hacer el desviamiento. La opinión es que sí, de lo que esté muerto, y lo que tenga dudas, no lo quite, espere que lo haga el especialista, pero el manejo inicial de la herida es definitivo para el pronóstico de infección. No es lo mismo si el paciente llega al sitio de remisión con la herida sin pasto, sin tierra, sin estiércol, sin pintura, sin restos metálicos, a que si todo eso se ha dejado dentro de la herida. ¿Cómo inmovilizar a un paciente? Varias técnicas: férulas de yeso, tracciones cutáneas, esqueléticas. Nosotros preferimos mil veces que en el área de urgencias y por médicos generales la inmovilización sea con férulas de yeso y no con ningún otro método de tratamiento, porque las complicaciones de un yeso cerrado o de tracciones cutáneas mal colocadas puede ser peor para el paciente. Y cuando digo mal colocadas, no me refiero solamente a falta de entrenamiento, sino a lo mismo que pasa con los torniquetes: sitios de presión por tiempos prolongados de inmovilización o edemas que no se controlan y producen síndromes compartimentales dentro del yeso cerrado. Es mejor no hacerlo. Inmovilizarlo sí, pero con férulas de yeso. ¿Qué esquema de manejo antibiótico se debe usar? Si ustedes clasifican la fractura como una grado 1, se deben usar cefalosporinas de primera generación por 24 horas. Si es un grado 2, se le debe adicionar a esa cefalosporina un aminoglucósido también por 24 horas. Y en las grado 3 se deja el esquema de cefalosporina de primera generación y un aminoglucósido, pero por 3 días, 72 horas. Y cada intervención quirúrgica que se realice, desbridamiento, fijación externa, interna, se debe reiniciar el esquema antibiótico con la misma duración. Si la fractura abierta se produce en un ambiente muy contaminado con tierra, restos vegetales, heces, o la fractura se produce en el ambiente de un desastre natural o a una azonada, uno debe adicionar una penicilina cristalina a dosis de anaerobios, que son de 24 millones de unidades al día. Luego viene la profilaxis antitetánica, que se debe hacer estratificando si la herida es una herida pequeña, limpia, no tetanógena, que llamamos, o una herida contaminada, muy grande, tetanógena. Y después de estratificarlas, vemos cómo es el estatus de vacunación que traía el paciente. Si sabemos que ha sido vacunado en los últimos 5 años, ese paciente, sea una herida pequeña o grande, no requiere ningún tipo de inmunización. Pero si la última vacuna lleva más de 5 años hasta 10 años, ambos pacientes, tanto con herida tetanógena como no tetanógena, requiere una inmunización activa con toxoide tetánico. Si el paciente lleva más de 10 años de vacunado y la herida es no tetanógena, una inmunización activa es suficiente con tetanol. Pero si el paciente tiene herida tetanógena, se debe colocar el mismo toxoide tetánico y adicionarle una inmunización pasiva con gamma-globulina, Tetuman se llama. Si el paciente nunca ha recibido vacunación o no conocemos el estatus, uno debería iniciar el proceso de vacunación con una herida no tetanógena, y si la herida es tetanógena, debe iniciarse el mismo esquema de vacunación, pero adicionar la protección con gamma-globulina. El manejo definitivo quirúrgico de las fracturas no es tema del tratamiento en urgencias, por supuesto, pero no está de más tener algunos conocimientos o nociones básicas de cómo es la toma de decisiones. En fracturas abiertas, las placas se recomiendan sobre todo en el miembro superior, cuando no se pueden usar clavos intramedulares o no están indicados, como por ejemplo en miembros inferiores, cuando las fracturas son muy periarticulares y no hay presa para un clavo intramedular. Y en la tibia especialmente se recomienda no usar placas, porque
tienen un riesgo más elevado de infectarse. Los clavos intramedulares son los que usamos para la mayoría de fracturas diaficiarias de los huesos largos de miembros inferiores, porque evitan una lesión adicional de las partes blandas a que ya traen con el accidente, provee un acceso completo a los 360 grados de la extremidad, lo cual facilita la reconstrucción de partes blandas por parte de ortoplástica o de cirugía plástica. Se respeta la circulación periósica, al menos la que quedó después del accidente, y con los clavos es raro que se presenten mal uniones o no uniones. Los tutores externos, generalmente reservados para el manejo provisional de fracturas cuando hay una severa maceración o trauma de partes blandas, cuando hay una severa contaminación y uno no quiere poner ningún método de fijación interna, pacientes politraumatizados para el control del daño, pero son métodos que no están exentos de complicaciones como infección de los pines o de los tornillos, pues porque están en contacto en el medio ambiente con el hueso, riesgos de mal unión, retardo a la consolidación por la rigidez de los tutores o de no unión, y que es incómodo tener esos tutores externos en las extremidades y los pacientes muchas veces no los toleran de manera adecuada. En la siguiente fase, la reconstrucción de partes blandas, que se puede hacer de manera primaria diferida, nunca recomendamos hacer suturas primarias de las heridas, de las fracturas abiertas, por favorecer la anaerobiosis y la infección por gérmenes facultativos. Los cierres por segunda intención también son válidos, pero generalmente lo que provoca son recuperaciones más lentas, y por eso preferimos la participación de cirugía plástica para colgajos, injertos o lo que se necesite para cubrir el foco de fractura y disminuir el tiempo de recuperación y los riesgos de infección. Entonces, recordar que el enemigo en el tratamiento de las fracturas abiertas es la infección, que la fractura abierta puede producirse dentro del ámbito de un politraumatismo, que debemos preservar la vida en primer lugar, luego la vitalidad de la extremidad y por último, tal vez no menos importante, pero sí, si no hemos preservado las dos anteriores, pues no podremos buscar la adecuada función. Recordar cómo es la trilogía del tratamiento o el trípode del tratamiento de la fractura abierta en urgencias, que es lavar, inmovilizar e iniciar antibióticos. Recordar que son urgencias quirúrgicas y que todo lo que hagamos debe ir encaminado a preparar al paciente para una rehabilitación precoz. Bueno, como hablamos, era una hora para dedicarle a estas charlas y queremos, si hay preguntas, dedicar un tiempo a responderlas. Doctor, muchísimas gracias pues por la ponencia. Entonces, vamos a poner la primera pregunta. La pregunta la hizo Gilberto Abreu. Entonces, la pregunta es, doctor, ¿cuál es el porcentaje de que una persona sufra las fracturas por déficit de calcio? Y pues sí, es cierto. Bueno, yo, por supuesto que es cierto. No es, es déficit de en los depósitos de calcio, en la osteoporosis. El riesgo depende del grado de osteoporosis que tenga medido en la densitometría ósea. Es decir, no es igual para todo el que sufre osteoporosis, pero sin duda las fracturas asociadas o fracturas por fragilidad son una realidad, existen y hay que manejarlas. Y es parte de una tendencia, no solo aquí, sino en todo el mundo, de fijar las fracturas y tratar la fragilidad ósea. Sí, por supuesto que existe. Aquí vamos con la siguiente pregunta, la hizo Laura Nova. Entonces, en caso de luxación de rodilla, ¿hay algún tiempo estimado de espera para remitir desde un primer nivel?
pues no tiene sentido esperar, la verdad. Esa es una urgencia quirúrgica, se deben intentar maniobras de reducción en urgencias, no siempre se logra porque el paciente está muy adolorido, porque se defiende desde el punto de vista muscular, y a veces luchar contra el dolor y la contractura muscular por dolor del paciente no se logra, pero siempre se debe intentar la reducción, tratar de remitir al paciente reducido e inmovilizado con una férula posterior, y no hay razón para esperar. O sea, esta es una urgencia, es pacientes con riesgo de perder la extremidad por la lesión vascular. La siguiente pregunta también la hizo Laura. Y si quieres, tranquila, que yo las estoy leyendo. Ah, bueno. Tranquila, ¿cuál sería el manejo ideal de las heridas de gran profundidad que manejan, que afectan músculos? Entonces, el manejo ideal, lavarlas, desbridar si hay que desbridar. No sé si esta pregunta está relacionada con fracturas abiertas o solo con lesiones de partes blandas, pero aplica el mismo concepto, lavar, controlar la hemorragia con compresión, no con torniquetes. Nosotros no recomendamos suturar nunca, no, a no ser que vaya a ser el manejo en urgencias usted, si lo quiere remitir para que le dé ortopedia, no lo suture, no tiene sentido. Doctor, gracias. La siguiente pregunta, por favor. Esa es una muy buena pregunta. En principio, se recomienda no hacer sin radiografías. ¿Por qué razón? Porque puede haber luxofracturas. O puede haber fracturas que se produzcan después de las maniobras de reducción. Si usted hace la maniobra y en la radiografía después aparece una fractura, usted nunca va a saber si la fractura la hizo usted o la hizo el trauma. Pero, obviamente, todo esto tiene sus excepciones. Si la mano, en una luxación de codo, la mano está morada, sin perfusión, sin duda hay que hacer la reducción, porque probablemente lo que está sucediendo es que están acodados los vasos, y cuando usted hace la reducción, se mejora la perfusión de la mano. Usted no puede dejarlo luxado, hipoperfundido, mientras lo ve un ortopedista, mientras se toma la radiografía, porque se pierde la mano. Entonces hay que sopesar el riesgo-beneficio, ¿no? La siguiente pregunta. Absolutamente. Es un principio del tratamiento de las fracturas en urgencias. Hay que alinearlas y estabilizarlas. ¿Qué? Nadie está diciendo reducciones anatómicas, no tiene que quedar la fractura perfectamente reducida, pero sí no se pueden dejar los pacientes angulados, cabalgados, con disminución de la perfusión. Mejor dicho, traccionar, alinear la extremidad e inmovilizar es mandatorio. No tiene que ser ortopedista para hacer eso. Okay, siguiente pregunta. Entre los días 2 y 3 del paciente politraumatizado, no estamos hablando de hiperinflamación del área fracturada, no, estamos hablando de un estado hiperdinámico general. Estamos hablando de que el paciente está en hiperinflamación, es decir, la respuesta inflamatoria sistémica está acelerada. Ahora, ¿qué tan alta es la incidencia de síndromes compartimentales en pacientes politraumatizados? No necesariamente más alta que en paciente no politraumatizado, depende del tipo de lesión. No sé si respondo la pregunta, pero no es por ser politraumatizado que va a tener síndrome compartimental. No es por eso. Ok, doctor, gracias. Y esta sería nuestra última pregunta. La luxación anterior de la cadera no la expliqué, es muy rara, es muy infrecuente, y la maniobra es un poquito menos complicada, tal vez por lo difícil, la dificultad está con la poca frecuencia, se hace una tracción longitudinal y rotación interna, y con frecuencia es suficiente, a no ser que esa luxación anterior sea realmente una luxación obturatriz, que a veces la cabeza del fémur se atrapa en el agujero obturador y probablemente no se pueda hacer la reducción si no es bajo anestesia. Ok, doctor, muchísimas gracias por su participación en esta... No te estoy leyendo nada. ¿No me escuchas? ¿Me están escuchando el resto?
Sí, Lau, ahí te escuchamos. Doctor, ¿ya me escucha? Sí, perfecto. Ok, entonces, pues queríamos darte las gracias por tu participación en la ponencia. Gracias por las tres charlas, estuvieron súper completas. Creo que no quedaron ninguna otra pregunta. Entonces, nada, muchísimas gracias de nuevo. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Chicos, entonces ahora vamos a mandarles por el chat el link para la asistencia. Tendrán 10 minutos para llenar ese formulario, por favor. Recuerden la palabra clave que dejamos aquí abajito durante la charla. Ahorita lo vamos a volver a poner. Acuérdense solamente la clave, todo en mayúsculas, sin tilde, sin nada. Y bueno, se los dejamos abiertos por 10 minutos. Para que al terminar esos 10 minutos podamos hacer ya el sorteo como tal del premio del día de hoy. Entonces, no se les olvide llenar la lista de asistencia de quienes estuvieron presentes. Acuérdense que son dos listas diferentes porque fueron dos bloques. Entonces, si estuvieron en las dos, por favor, llenen las dos para que podamos tener el registro de que estuvieron presentes para poder de ahí sacar la lista para el sorteo. Y bueno, muchas gracias. Marta es uno de los tuyos. Es estudiante del MIR. Se esfuerza en todo momento para superarse, como tú. Repasa sus marcas a cada paso, pero no estudia como tú. Porque Marta es ProMIR. Ha encontrado un método. Su método. Buenos días, Marta. Hoy entrenaremos valvulopatías. Actualmente has alcanzado el 60% de la nota máxima en esta asignatura, un 10% superior al resto de los aspirantes. Si alcanzamos el 80%, podría suponer entre 5 y 7 puntos en el MIR y habrás superado tu nota objetivo. ProMIR ha desarrollado el entrenamiento que se ajusta a Marta. Analiza sus fortalezas y debilidades, se adapta a sus objetivos, optimiza sus esfuerzos, muestra la evolución de sus resultados para que Marta tenga claro que alcanzará la plaza que quiere. Hemos volcado 60 años de experiencia en ProMIR y ahora es su centro de alto rendimiento. Por eso Marta es ProMIR. ¿Eres tú ProMIR? Muchas dudas sobre el MIR, las despejamos en menos de un minuto. Es una convocatoria anual oficial para acceder a la formación especializada en España. Hasta el momento se ha realizado el último fin de semana de enero, pero con el COVID... ¿Quién sabe si lo atrasarán o no? Por ahora no hay más información. Consta de 175 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo una única la verdadera. La mayoría, casos clínicos y algunas de ellas asociadas a imágenes. Si acierto, tengo un punto. Si fallo, me quitan un tercio. Si la dejo en blanco, ni me suma ni me resta. Eso me va a dar el 90% de una nota final. El otro 10% lo aportas con tu expediente académico. Requisitos. Inscribirte. Normalmente lo haces en el mes de septiembre. Y tener el título de medicina homologado. Dicho trámite demora más de 12 meses. Así que, si tú metes el MIR, ¿a qué mierda estás esperando? Ah, y se me olvidaba, mientras que te formas como residente, vas a recibir un pago mensual por ello. Pero eso ya para el siguiente vídeo de menos de un minuto. En focus. Ya. Muy buenos días a todos. Mi nombre es David Fajardo, médico cucuteño y soy estudiante de Focus Your Mind. Hasta el momento mi experiencia ha sido inigualable. Desde el punto de vista de su estrategia conversacional a partir de las clases virtuales y de las clases reales, es una forma diferente de aprender inglés. No es aburrida, no es monótona y lo mejor, autodidacta. Te permite programar tus clases y avanzar a tu ritmo. Pero lo mejor, que realmente es lo que resalto, es que todo el tiempo estás hablando y estás produciendo tu propio mismo lenguaje a partir de la interacción con los demás.
sin pena y sin miedo, tienes que entrar a Focus Your Mind para seguir aprendiendo inglés de una mejor manera e incluso desde el punto de vista de salud. Buen día. Somos Editorial Médica Panamericana, la editorial líder en edición y distribución de contenidos especializados en ciencias de la salud en español. Actualmente, nuestra actividad se centra en tres líneas de negocio: publicaciones, formación y soluciones digitales. Contamos con más de 2.500 títulos publicados. Nos avalan más de 70.000 horas de formación a distancia. Presencia internacional. Estamos en los 22 países hispanohablantes y en Brasil. Buscamos aliados estratégicos que impulsen la educación en el área de la salud. Por esto, al iniciar un convenio, Editorial Médica Panamericana otorgará descuentos especiales a los miembros de la asociación. Editorial Médica Panamericana asume todos los costos para realizar conjuntamente con la asociación la publicación de libros, la generación de cursos y programas educativos y otras actividades de formación continua y actualización profesional bajo la modalidad online o impresa. Editorial Médica Panamericana acompañará a la asociación en los eventos que realice, otorgando excelentes beneficios a sus asociados durante el evento. Editorial Médica Panamericana hará difusión en sus redes sociales a sus más de 42.000 contactos del convenio establecido y de los eventos que la asociación organice. La cobertura será a nivel nacional. Los afiliados podrán adquirir nuestros productos a través de la página web con envío gratuito y en nuestras oficinas. Contarán con varios medios de pago y fácil financiación para los productos de formación continua. Juntos llegamos más lejos. Editorial Médica Panamericana. La salud, nuestro proyecto editorial. En Focus encontramos una posibilidad diferente a otros programas de educación en inglés de una segunda lengua y es basada en un aprendizaje de la experiencia, donde da unas facilidades rápidas en cuanto a la adquisición del speaking, o la capacidad de hablar, y el listening, la capacidad de entender cuando escucho, sí, fortaleciendo su componente gramatical. Hoy por hoy todos hemos estudiado inglés en cierto porcentaje y esto lo que busca es desarrollarlo, y los que no, pues pueden también empezar poco a poco. Y también una flexibilidad horaria y de educación continua a nivel virtual, que es un potencial que hoy también es la vanguardia mundial, estudiar y capacitarse a nivel virtual, con una experiencia real, personal. No es un curso netamente virtual, no es un curso netamente presencial, sino combina las dos estrategias que son efectivas en la educación. Y por eso es una muy buena oportunidad y experiencia que hemos visto que colegas lo han tomado. De hecho, el convenio fue por sugerencia de los mismos miembros del Colegio Médico. Y por eso queremos invitarlos a que lo tomen. Marta es uno de los tuyos. Es estudiante del MIR. Se esfuerza en todo momento para superarse, como tú. Repasa sus marcas a cada paso, pero no estudia como tú. Porque Marta es PROMIR. Ha encontrado un método. Su método. Buenos días, Marta. Hoy entrenaremos valvulopatías. Actualmente has alcanzado el 60% de la nota máxima en esta asignatura, un 10% superior al resto de los aspirantes. Si alcanzamos el 80%, podría suponer entre 5 y 7 puntos en el MIR y habrás superado tu nota objetivo. PROMIR ha desarrollado el entrenamiento que se ajusta a Marta. Analiza sus fortalezas y debilidades. Se adapta a sus objetivos. Optimiza sus esfuerzos. Muestra la evolución de sus resultados para que Marta tenga claro que alcanzará la plaza que quiere. Hemos volcado 60 años de experiencia en PROMIR y ahora es su centro de alto rendimiento. Por eso Marta es PROMIR. Eres tú PROMIR. El turismo médico es cada vez más importante como renglón en la economía de nuestro país. Muchas ciudades están apostando a esto como otra de las economías naranjas y como esta industria sin chimeneas. Por eso es importante poder tener ese dominio sobre el idioma inglés para poder atender a todos los extranjeros que vengan a nuestro país y tengan una mejor interacción con ellos.
El Colegio Médico Colombiano ha decidido hacer este convenio con Focus para poder obtener unas grandes ventajas en el aprendizaje de este idioma y así el médico pueda progresar en su comunicación con el mundo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias pues, por continuar con nosotros y por habernos acompañado en este gran evento académico. Nos contaban docentes, excelentes profesionales en su área y que nos han llenado de mucho conocimiento. Posteriormente a esto vamos a hacer ya, pues, vamos a hacer el sorteo de los premios. Hoy nuestro premio, pues ya después del sorteo y la actividad que hicimos en Instagram del premio de Focus Your Mind, vamos a hacer ahorita el sorteo de un ebook que nos otorga nuestros patrocinadores, Editorial Médica Panamericana, ¿listo? Entonces, para eso usted tendrá en cuenta que la persona esté inscrita en el evento y haya llenado los links de asistencia. Entonces, sin ser más, vamos a proceder a hacer la actividad. Listo, entonces vamos a tomar tanto la asistencia, vamos a tomar la asistencia. Listo, un momento, copiamos esto. Ok. Listo. Aquí encontramos los participantes, perfecto. Ok, perfecto. Entonces le damos comenzar. Sorteo día 1, un ebook de Editorial Médica Panamericana. Les voy recordando que pues, nosotros nos estaremos comunicando con ustedes para pedirle los datos requeridos para ser acreedores de su premio. ¿Listo? Le damos opciones. Vamos a elegir 3 ganadores por si el primero no cumple los criterios. Filtrar duplicados. Cuenta regresiva corta. Y pues mucha suerte a todos. Listo. Listo, entonces, Laura Esperanza Tamara Carrasco, vamos a averiguar si ella cumple todos los requisitos. Laura Esperanza Tamara Carrasco, ya les. Ok, perfecto, llenó la asistencia del módulo 2. Y está inscrita en el Congreso, ¿me confirman, por favor? Está inscrita en el Congreso. Entonces, muchas felicitaciones a Laura Esperanza Tamara Carrasco. Nos estaremos comunicando contigo vía correo electrónico para ser acreedora de tu premio. Te agradecemos mucho a ti por participar, igualmente a los otros 2 participantes. Y recuerden que todavía está abierto la convocatoria, está abierto el concurso para que sigan y nos etiqueten en un post en Instagram. Y el más creativo será acreedor de una clase gratis con Focus Your Mind y una evaluación de tu nivel de inglés. Entonces, para que chicos aprovechen esta oportunidad. Sin ser más, pues, le abro el paso a mis compañeras para que pues, hagamos el cierre del evento. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Santi.
Y ya con esto, pues llegamos al final de nuestro primer día del Congreso de Recursividad en Salud. Les queremos dar gracias por su participación y paciencia y les recuerdo que el día de mañana iniciamos a las 5 p.m. con el módulo de ginecobstetricia y los esperamos. Por último, les deseamos una feliz noche y muchas gracias por acompañarnos.